La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Reconstruiremos desde este espacio la praxis discursiva del oficio de hacer historia, acudiendo a la remembranza individual y colectiva de importantes personajes que han contribuido al campo de la historia en México. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra asociación. En esta primera sesión del quinto ciclo 2022, enero-junio, nos acompaña el doctor José María Muría Ruret, quien ocupó el sillón número 30 de 1993 a 2017. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, a esta primera sesión del ciclo 2022 que llevamos a cabo en Guadalajara, Jalisco. Doctor Muría, muchas gracias por permitirme llevar a cabo este diálogo, por dejarnos acercar no solo a su obra, sino a esa gran trayectoria del historiador, del ser humano, y sobre todo por permitirnos estar aquí el día de hoy en su casa. Esta es su casa. Muchas gracias por eso. Ya hemos escuchado, como decía, un primer segmento con una muy breve síntesis curricular que no ha intentado aludir a todas las etapas de su vida profesional, sino resaltar de manera muy rápida aquellos ciclos cumplidos que se acostumbran en los currículum vitae, hojas de vida. Eso es parte para que quien nos está viendo en cualquier parte de México, del mundo, conozca un poco más de estos ciclos que se van cumpliendo. Pero quisiera que iniciáramos nuestro diálogo hablando de las pisadas que en el tiempo llevaron a José María Muría a convertirse en historiador. ¿Te parece, doctor Muría, que partamos de la venta de plastilina después de haber dejado atrás la Ciudad de México y cómo en este trayecto se llega a terminar la preparatoria ya en esta ciudad? Bueno, la ventaja que algunos historiadores han tenido en sus orígenes es que, pues, proceden de familias de más o menos amplios recursos. No fue mi caso. Entonces, hubo que hacer muchas cosas para poder contribuir al gasto familiar. De manera que, pues, es lo que tú dices, no solo plastilina, también vendía tornillos. En la Ciudad de México estuve un tiempo vendiendo tornillos de tlapalería en tlapalería, y aquí fundamentalmente se vendió plastilina, y más aún me dediqué, fui empresario de una papelería que a lo largo del tiempo fue muy exitosa. Claro, se hizo más exitosa cuando yo me salí de la papelería y se hizo cargo de ella mi papá. Pero bueno, sí, tuve que desarrollar algunas actividades. También en materia de ventas, quizá tuvieron más influencia en mi formación de historiador las ventas de unos productos para abarrotes que hacía en los pueblos. Recorría los pueblos de Jalisco y de Nayarit y hasta de Mazatlán, hasta Sinaloa, pues, digamos hasta Mazatlán. Y lo digo que fue importante porque me dio algo que a veces muchos historiadores o algunos historiadores no tienen, que es el conocimiento del paisaje, el conocimiento del terreno pero el conocimiento real, Claro. no así muy teórico, viendo mapas o cosas así, o haciéndole al turista, ¿no? Sino, bueno. De manera que, bueno, puedo presumir de que conozco todo el estado de Jalisco, todas las cabeceras municipales. Hasta hace poco conocía todas las carreteras, ahora ya no, y hay algunas carreteras algunos caminos, carreteras no, las conozco todas, pero algunos caminos por los que no he transitado todavía. Y bueno, está la situación tan confusa últimamente que a lo mejor ya no voy a llegar a transitar. Pero en fin, yo creo que para ser historiador sí ayuda muchísimo. Yo casi diría que es muy necesario el conocer el terreno sobre el que se habla, ¿no? Me tocó en la vida
conocer de algunas afirmaciones de historiadores muy formales y muy serios, que tú decías, bueno, pues sí, lo que pasa es que este señor, esto que dice está muy bien, pero pues no ha estado por ahí, porque el traslado de ganado de Tepic a la feria de mascota en la sierra de Jalisco, pues no se podía hacer por donde decía el autor, porque le mandaba el ganado por el filo de la sierra. Claro. Y el filo de la sierra no es como en España, que le llaman la sierra unas cosas muy pasguatas, muy planitas y todo eso. El filo, claro, de la Sierra Madre, por ahí, pues todavía hoy hay problemas para el tránsito. Y entonces yo no me imaginaba cómo podían decir que la feria esta de Talpa y de Mascota se abastecía de ganado de Nayarit, circulando por la Sierra Madre, por ese camino, que claro, en un mapa plano, pues es muy fácil decir de aquí a aquí. Es un ejemplo. El conocer el terreno me parece importante, y sí tuve esa ventaja, andar de vendedor de pueblo en pueblo. Claro, sí, bueno, y como comenta ya ahorita, si uno transita esas carreteras, además son de doble sentido, y si se descompone hoy día se descompone un auto, ahí nos quedamos, aunque pareciera que son 10 o 20 kilómetros. Pero en efecto, por eso yo decía estas pisadas, esta pisada de terreno y este ir de lugar en lugar, y además me imagino de recabar testimonios, ¿no? Bueno, el testimonio venía solo en la plática que uno está obligado a desarrollar con el cliente, y bueno, pues sí te enterabas de las cosas que te contaban, y te contaban cosas del pueblo, de su barrio, de su negocio, de todo eso. Y sí, yo creo que también ahí hay una información subliminar, por decirlo de alguna manera. Quizá no, claro, no voy a poder hacer notas a pie de página con lo que me decía el abarrotero del Autlense, ¿verdad? Sí, sí. Pero, en fin, de alguna manera vas de fuera, te reciben con ese sentido de hospitalidad que había, supongo que todavía lo hay, en los pueblos de mexicanos y de Jalisco. Y entonces, bueno, pues sí te enterabas de muchas cosas, pleitos, que las maldades del cacique, en fin, todo este tipo de cosas, claro, pues van formando de parte de un acervo, por decirlo así, jalisciense, uh-huh, en todos los sentidos, que, bueno, de alguna manera yo creo que sí te ayudan cuando ya te sientas a escribir, te sientes a escribir formalmente, ¿no? Sí, y que cuando la obra, ya después de ahorita que hagamos el recorrido de la formación profesional, seguramente va a estar plasmada ahí, ¿no? Estas imágenes, estos paisajes recorridos se van a volver a reafirmar, ¿no? Mira, por ejemplo, en mi primer libro, lo que yo llamo mi primer libro, que es un trabajo que se publicó en 1976, cuando hacía poco que había entrado a trabajar de investigador al Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en Jalisco. Bueno, es un libro que se llama Historia de las Divisiones Territoriales de Jalisco, y ha sido mi tema preferido. He seguido sobre el tema, y ahora acabo de terminar un libro que es el triple de tamaño que aquel, también sobre el mismo tema. ¿Sí? Y eso yo creo que viene del gusto que le adquirí, al sabor que le supe cobrar al territorio, pues desde aquel tiempo. Y bueno, y supongo que sí, tengo, ahora que está de moda tratar de marcar los límites de los municipios, me horrorizo de ver cómo hay gente que habla de las divisiones municipales en unas condiciones que dice, bueno, pues este señor no tiene ni idea de dónde está ese municipio siquiera, ¿cómo puede estar opinando? Claro, ¿no? Sí. En fin, sí, yo creo que me marcó mucho como historiador. Mi preocupación por el terreno ha sido constante en mi trabajo de historiador. Eso nos lleva a la Facultad de Filosofía y Letras, y a tener ilustres profesores que moldearon o fueron parte de estas circunstancias. Pero antes de entrar a los profesores y a esta primer acercamiento con la historia ya como disciplina, te quisiera preguntar por Leo Ortiz y lo que implicó haber obtenido esos 30 votos versus los 4 que obtuvo él. A ver, cuéntanos. Bueno, a ver, Leo era un muchacho muy simpático, extraordinariamente inteligente. Yo creo que fue
uno de los graves daños que se le causó a la cultura jalisciense cuando Leo decidió irse a estudiar a Estados Unidos y ya finalmente no volvió. Bueno, ya cuando volvió, ya volvió muy mayor y en condiciones muy, muy lamentables. Se nos perdió una pieza que hubiera sido de enorme valor si se hubiera quedado a trabajar aquí con nosotros. Pero bueno, sí, además Leo era anterior a mí, él ya estaba en tercer año cuando yo entré a la facultad y, en fin, ¿por qué me propusieron a mí y por qué le gané a Leo? Pues no lo acabo de entender todavía. Uh-huh. Supongo que porque él ya estaba muy visto, él era muy dicharachero, uh-huh. quizá para esos estudiantes de que todos eran mayores que nosotros en esa época en la Facultad de Filosofía, casi todos los alumnos venían de otras carreras, uh-huh. habían terminado otras carreras, y había muchas maestras normalistas ya con muchos años de ejercicio. En fin, ese tipo de clientela, pues seguramente pues me prefirió a mí, que estaba fresco y no había dado todavía muestras de defectos, ¿verdad? Sí. Pero sí, no, ahora tengo que reconocer que le gané a Leo, o perdió Leo, pero eso, al contrario de, digamos, enturbiar nuestra relación, que era incipiente entonces, la fortaleció y fuimos muy amigos. Y bueno, y por otro lado, pues tú empezaste a presidir la sociedad de alumnos. Claro, entonces, y no lo hice mal, porque en aquel entonces la Universidad de Guadalajara, que era un verdadero desastre, estaba dominada por una organización que se llamaba la FEC, uh-huh. la terrible FEC, Federación de Estudiantes Universitarios, poblada de golpeadores, matones, etcétera, y pues se imponían los criterios en las diferentes facultades y escuelas. Uh-huh. Y yo creo que alcancé a torear bien. Uh-huh. Para empezar, primero objetaron mi presidencia porque alguien les dijo que yo venía de la Autónoma. ¿Cómo? Bueno, pues venía de la Universidad Autónoma de México, donde estudié mi primer año de preparatoria. Así es. Pero lo que pasa es que aquí en Guadalajara estaba entonces el pleito feroz entre la Universidad de Guadalajara y lo que le llamaban la Autónoma, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Los tecos. De los famosos tecos, nefastos tecos, en fin, esa universidad. Ahora está más apaciguada, pero había sido muy, muy, muy fascista, de plano fascista, ¿verdad? Hay que recordar que, pues, entre otras cosas, le dieron el doctorado honoris causa a Anastasio Somoza, ¿verdad? ¡Ay, qué barbaridad! En fin, pero bueno, entonces sí, pero la FEC me vetó y me amenazó con, hasta que pues, ya les aclaré, no, yo vengo de la UNAM. Estuvimos en contacto aquí cuando hubo un movimiento estudiantil allá en México, porque subieron el precio de los camiones, algo que se repitió aquí un poco después. Mm. No, ya. ¿Te perdonaron? Me perdonaron y me dieron el visto bueno. Y como me dieron el visto bueno, pues me aguantaron también mis caprichos y sobre todo mi independencia, mi autonomía de la FEC. Entonces pude trabajar. Pues yo creo que hicimos cosas bonitas. ¿Qué propusiste? Pues mira, entre otras cosas, abrimos el auditorio al cine. Creamos un cineclub que tuvo bastante éxito, películas, pues ya te imaginarás lo que se podía conseguir entonces. Uh-huh, sí. Trajimos profesores uh-huh. de la Ciudad de México y abrimos la relación con otras escuelas, porque la Facultad de Filosofía y Letras estaba ahí como considerada como el patito feo. Sí. Claro, después de Medicina, pues y la Facultad de Derecho. Sí. Con la Facultad de Derecho logré establecer buena relación porque pues hubo una vez en que hubo, pues ahí se dieron de golpes con los de la Autónoma y pues este servidor ahí estaba también metido porque también sabía repartir golpes, entonces me consideraron de los suyos también, los de Derecho, los futuros abogados, y mantuve buena relación. De hecho, a lo largo de mi vida conservé la relación con varios compañeros de la Facultad de Derecho de ese tiempo. Ahora pues muchos ya se murieron o están en condiciones pues ya muy precarias, pero de todo modo los sigo queriendo, ¿no? A pesar de ser abogados y algunos no tan honestos. Sí, pero bueno, sí, yo creo que sí, se hizo un buen trabajo, al extremo de que luego, cuando ya dejé de ser presidente, pues me eligieron concejal,
de escuela y luego fue concejal universitario, uh-huh. etcétera. Tuve una vida en ese sentido de la política o la administración universitaria bastante activa, manteniendo siempre una excelente relación, cosa que no sucedía con todos los, digamos, políticos estudiantiles, mantenía una excelente relación con la dirección de la escuela. Claro, porque si no, ¿cómo se negocia, no? Incluso llegamos al extremo de que hubo una época no muy corta en que en la noche, saliendo de clases, el señor director de la facultad y el presidente de la sociedad de alumnos o luego el representante estudiantil en el consejo se iban en el mismo coche, el del señor director, porque este servidor no tenía, uh-huh. y nos íbamos a una casa a echar novio. El director echaba novio con la hermana mayor y yo echaba novio con la hermana menor. ¡Mire, o sea, nada más! A ese extremo llegó. O sea que las relaciones en la Facultad de Filosofía y Letras nunca fueron problemáticas. No, bueno, sí, y me imagino que eso sirvió para hacer buena gestión. Además, esta va a ser como la primera etapa de gestión, de acuerdos, y eso después se va a reflejar en lo que vamos a ver más adelante, ya con cargos ya de jefaturas, coordinaciones, direcciones generales, incluso la presidencia del Colegio Jalisco, pero eso lo veremos más adelante. Yo quisiera ahora retomar en esta etapa preparatoriana, quisiera detenerme con los profesores que marcaron a José María Muría en esta etapa. Ha citado en el libro de mis maestros Alberto Ladrón de Guevara o José Zuno. ¿Qué nos puedes decir? Los dos fueron los que más me marcaron. A ver, Ladrón de Guevara era un médico especializado en pulmones que había estudiado en Estados Unidos, tuvo muchos años estudiando en Chicago. Leía, por ser médico de esa época, leía francés, porque en aquella época los médicos tenían que aprender el francés, si no, no pasaban la anatomía. Él leía francés y leyendo francés, como profesor, le había encargado una clase de historia de las religiones. Que el hombre la empezó a dar en la facultad. Hubo ya una especie de crisis, eso fue antes de que yo llegara a la facultad. Uh-huh. Hubo una pequeña crisis, el que el profesor que enseñaba esa materia, que se le llamaba antes Historia Universal, se fue. Y se le encargaron al doctor Ladrón de Guevara, que lo que hizo fue pues, ir a buscar a ver qué libros había, ¿no? Uh-huh. Y se dio cuenta de que el libro que se había usado antes era un libro bastante. Pues era casi un libro de preparatoria, por un lado, y por otro lado, antiquísimo. Un autor, Malé, que había muerto en 1914, el autor. O sea que un libro, ese concepto de la historia universal que venía siendo casi una historia de Francia y sus alrededores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él buscó otro material, encontró otros textos y, queriéndolo o no, fue introduciendo un nuevo concepto de la historia. Cuando yo entro a la Facultad de Filosofía y Letras, dominaba la historia patriótica, patriotera y positivista. Uh-huh. O sea, mucha información, muchos datos por un lado y por otro lado, mucho entusiasmo. Teníamos un maestro de historia de México que empezó su curso diciendo, señores, sepan ustedes que en México ha habido dos clases de gentes. Yo muy disciplinado, abrí mi llave y puse A y B. Entonces claro. Dice, liberales y bribones. Mira. Y así nos echamos el curso de Historia de México del siglo XIX. O sea, frente a eso, el doctor Ladrón de Guevara, que nos trajo textos franceses, pero pues modernos, sí, entonces pues evidentemente nos da una perspectiva de la historia, bueno, muchísimo más parecida a la que tengo ahora. Y el caso de Guadalupe Zuno era... Eso era muy interesante porque don Guadalupe había sido, bueno, había sido gobernador, había fundado la Universidad de Guadalajara, luego estudió la carrera de Derecho, muy rápido, por cierto, ¿verdad? Porque, en fin, pero un hombre que tenía una vida riquísima y un fracaso cuando chocó con el centralismo, ¿verdad? Cuando lo invalidaron, lo inhabilitaron, etc. Pero lo padre de él no daba clases rarísimas como paleontología y cosas así. No, pero bueno, ahí nos ponía a leer un rato y luego, por cualquier excusa, algún alumno le preguntaba, oiga, maestro, ¿y este mamut de Santa Catarina? Eso está en las playas de Sayula. Ahí Pancho Villa tuvo mucho que ver, ¿verdad? Entonces, don Guadalupe agarraba el patín y empezaba a contarnos
de lo que de la laguna de Santa Catarina, de Pancho Villa, de cuando él anduvo por ahí, etcétera, etcétera, y las clases eran una auténtica delicia. Sí. Y bueno, ahora lo que pasa es que luego Suno me agarró afecto y me convirtió en un ayudante de él, me consiguió un sueldo, lo cual también se apreciaba mucho. Uh-huh. Y alguien definió mi cargo como el de Momega, mozo, mensajero y gato, ¿verdad? Y ahí me traía en Zumba, haciéndola de todo, la hacía desde cargador hasta chofer y hasta pues secretario de redacción de la revista que hacía, ¿no? Claro, que era como el membrete formal, pero es que es cierto, porque tú finalmente vas a estar en preparatoria y seguiste también trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Luego estuviste, ya pasaremos a ese momento, estudiando el doctorado y dando clases, ¿no? De prepa, para estar obteniendo el sustento, pues, ¿no? Había que llegar a un tope, ¿no? En casa me plantearon seriamente que pues había una cantidad mínima que debía de aportar para poder que la casa funcionara. Luego ya cuando me fui a México la situación económica mejoró, y ya incluso cuando estábamos en las miserias de la beca del doctorado, a veces me llegaba uno que otro chequecito de ayuda, ¿no? Uh-huh. Pero sí, durante los años 60 hubo que hacer muchas cosas. ¿Fuiste el primero de obtener tu licenciatura? Sí. La facultad se fundó en 57, la fundó Agustín Yáñez. Uh-huh. Pero como te contaba, muchos de los alumnos eran gentes que venían de otras carreras, muchos no llevaban todas las materias, en fin, quizá yo fui el primero que me tomé en serio la carrera, porque era la única que tenía, además, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que incluso poco antes de graduarme, estábamos en cuarto año tal vez, un grupo de amigos, de los abogados y que estaban por allá, me acuerdo que, cosa rara en los jóvenes de la época, con mucha formalidad un día me invitaron a cenar y hasta me hicieron una invitación formal con tiempo, etcétera, cosa muy rara, ¿no? El objetivo de la reunión era, ¿sí?, que decían, está bien eso de la historia para tener cultura, me dijeron, pero haz algo para que te deje lana. Entonces me insistían en que estudiara economía o derecho. Claro, o en su caso medicina, que eran las carreras que se aseguraba el futuro. Y bueno, yo me defendí como pude, no hice caso, seguí adelante. Y bueno, muchos años después, cuando regresé a Jalisco, después de estar 10 años en relaciones exteriores, los invité yo al mismo restaurante, a los mismos, claro. Y entonces les dije, les eché, ya ni se acordaban, evidentemente, entonces les eché el discurso, diciendo, a ver, mira, tú, fulano, abogado que eres, acabaste de culto, de director de Bellas Artes y promotor de la cultura, de la literatura, etc. Tú, que también eres abogado, acabaste de... ¿cómo se llama?, de encargado del deporte y dando clases de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras, etcétera. Ahí me los fui llevando. Y tú, Roberto, que eres abogado, fuiste abogado y has ejercido como abogado, quiero que entre todos te ayudemos porque eres el que estás más fregado. Entonces, un poco fue la demostración de que eso de ganar dinero es un poco relativo, claro. De acuerdo con la profesión. Pero bueno, el caso es que sí, de cualquier manera, en esta profesión mía, pues los salarios son bajos siempre, ¿no? O sea, por varias razones. Pero mira, siempre he tenido lo suficiente. Claro, al final de cuentas, nuestro amor por la historia, pues nos hace tener retribuciones que nos permiten seguir trabajando y eso. Y trabajas a lo mejor más que otros que tienen oficios que no les gustan. Claro, exacto. Yo recuerdo a algún amigo mío que un día, feliz de la vida, dice, ya me jubilé.
ya no voy a trabajar, ya no quiero hacer nada. Yo vivo aterrorizado, yo me jubilé de varias instituciones y sigo trabajando como claro, burro. Sí, así es. Sí, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Claro, porque uh-huh. no lo siento como trabajo. Hoy en la mañana, antes de que vinieras tú, ya me eché un prólogo que tenía pendiente por ahí. Sí, tenías prisa por saber, por aprender. Sí, y ¿sabes qué? También la situación en Guadalajara era tan mala que también tuve plena conciencia. Gracias a que hice incursiones siempre en la capital, comparaba la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con la nuestra, sabía que las razones por las que una estaba de un modo y otra de otro, lo que tú gustes y mandes, pero siempre sentí la punzada de decir, tenemos que hacer algo para que en Jalisco, teníamos dos o tres historiadores que eran los que movían la sopa, malos hasta la pared de enfrente, uno de ellos burrísimo, además tonto como él solo, ¿verdad? En fin, los... Por eso Ladrón de Guevara hizo tan buen papel, solo leyendo 4 o 5 libros de autores buenos, ¿no? En fin, consciente de eso me fui a estudiar a México, pues por lo que decidí, acabando la carrera, correr a la Ciudad de México. Quise entrar a la UNAM, lo logré, me admitieron para el doctorado en la UNAM. Lo que pasa es que se me atravesó en el camino un profesor de aquí de la facultad, que nunca había sido mi profesor, pero me había cobrado afecto. Manuel Gutiérrez de Manuel Velasco. Manuel Gutiérrez de Velasco, que luego fue ministro de la Corte, aquí ya era miembro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, etc. ¿Cómo lo conociste? Pues en la facultad, porque a él le encantaba dar clases de la Revolución Mexicana. Ah, mira. ¿No? Y alguna vez me metía yo ahí, porque mi clase de la Revolución me la había dado Zurno. Claro, había hablado de su revolución. Claro. Y me dice, bueno, ¿pero de qué vas a vivir? Dije, no, ya tengo todo arreglado, ya tengo una clase de civismo en una preparatoria, una clase de ética en otra clase. Y de... con eso me va a alcanzar. Y me va a alcanzar. Dice, pero te vas a pasar el día corriendo de un lado para otro. Bueno, ¿y qué hago? Y dice, mire, vámonos a México. Me agarró del brazo, nos fuimos a México, fuimos a ver a Ernesto de la Torre Villar, que era director de la Biblioteca Nacional, sí, allá en el centro. Y Ernesto de la Torre me dice, no, pues tienes razón aquí mi compadre Manuel. Mira, vamos a andar del tingo al tango. Te voy a dar dos opciones. Una, vente a trabajar aquí, en la biblioteca. Yo te doy una chamba aquí y te voy a meter en las secciones de historia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero hay otra posibilidad. Y me habló de una institución de la que yo nunca había oído hablar, llamada el Colegio de México. Uh-huh. Y me dijo, vete ya, allá te dan beca. Y si te admiten, bueno, pues... Pues con eso ya la hiciste, ya. Con eso vas a vivir y haces el doctorado allá, etcétera. Bueno, ahí voy. No, pues me admitieron con una gran facilidad. Luego me empecé a oír los comentarios de que era dificilísimo entrar al colegio. Que, ay, pero si yo ya estoy aquí. Pues yo fue muy fácil mi entrada. Sí. Y entonces, claro, luego se supo la verdad. Se estaba creando el doctorado y no había ni un solo mexicano inscrito. Entonces se les aparece a última hora este fulano que además... quería estudiar historia. Y venía de provincia, que sí. Eso todavía les gustó más. Sí, sí. Frente a la SEP, por ejemplo, sí. que no veía con buenos ojos que no hubiera ningún mexicano en ese programa. Entonces me admitieron rapidísimo. Pero luego me la cobraron porque luego ya estando adentro me dijeron, ¿sabe qué? Esos estudios no garantizan. Fíjese que siempre no. Entonces, usted venga aquí y le vamos a dar el título de maestría. Ah, mira, nada más. ¿No? Y tú dijiste, pero ¿sabes? Si a mí me aceptaron en un doctorado. ¿Eh? Además, te quiero recordar que en aquel entonces la licenciatura y la maestría eran equivalentes. Fue después que se creó la maestría como grado intermedio entre la licenciatura y el doctorado. En fin. Bueno, y ahí es donde viene la historia de que pues, trabajé como burro, me enfermé, me adelgacé más de lo que era y un buen día, pues, terminó el semestre y al regresar fue cuando me encontré con la novedad de que el doctor Gauss, que era con el que habíamos trabajado un seminario de Historia de las Ideas, él me dijo en público,
oiga, su trabajo me ha parecido magnífico. Sí. Y quiero que me permita, dice, creo que lo podemos llevar a una tesis doctoral y quiero que me honre, era así muy ampuloso a veces el maestro, ¿eh? Permitiéndome dirigírsela, ¿no? Sí, claro, eso, me permite ser su tutor, su director. No, pues no lloré por poco, ¿no? Y por poco me desmayo. Porque además, claro, se acaba el seminario, porque además fue el último trabajo que comentó del semestre anterior, y haz de cuenta que salieron como hormigas todos los compañeros al chisme de que Gauss me había pedido que le permitiera yo dirigir mi tesis. Sí. ¿No? Y eso llegó rápidamente a la dirección, ¿verdad? Claro, yo terminando, cuando me recuperé del trancazo, ¿no? Porque entonces ya voy a la dirección y ya entré, pero casi como en cantina, ¿no? Oiga, maestro, yo quiero saber a mí qué me van a dar. No, el doctorado, José María, lo felicito, ¿quién sabe qué? Va a ser maestría, porque a mí me acaba de decir el doctor Gauss que va a ser mi tutor de doctorado. Y claro, y luego supe que el malvado de Gauss se había enterado que estaba yo en esa situación y armó todo el show precisamente para sacarme del pozo. Ay, no, pero bueno, es que además, José Gauss, yo creo que fue una estrella importantísima en tu camino. Un maestrazo, y luego, claro, imagínate, después de venir de Guadalajara con estos profesores que teníamos, digo, lo mejor era el Ladrón de Guevara y Zuno, en sus condiciones muy particulares, ponerme a trabajar, aparte de otros maestros que hubo en el colegio, espléndidos, ¿no? Ponerme a trabajar toda la semana, cada jueves a las 5 de la tarde, entregándole los resultados del trabajo durante 3 años. Claro. De que aprendes, aprendes. Claro. Quieres que no. Claro. ¿Cuál fue la tesis que realizaste con el doctor Gauss? Se publicó, no quiero dar el título largo porque la tesis tenía un título larguísimo, se publicó con el título de Sociedad Prehispánica y Pensamiento Europeo. Es un poco como el pensamiento europeo traducido en las crónicas del siglo XVI, XVII y XVIII perciben la sociedad prehispánica mexica, básicamente, y cómo la deforman con los conceptos, ¿no? El más clásico de los ejemplos es llamar al imperio, al gobierno, emperador a Moctezuma, ¿no? Cual ha dado lugar, pues, a la historia que ya conté alguna vez de mi trato con el actual emperador de México. Sí. Y bueno, y aquí, para concluir este segmento, quiero, pues, que le cuentes a quien nos está escuchando el día de hoy, porque decía que el doctor José Gauss fue una estrella importantísima en tu camino, y ahora que nos cuentas de cómo hizo posible que tú obtuvieras tu doctorado, él tenía ese compromiso contigo y llegó hasta el último momento, hasta la firma de tu examen. Sé que es un momento, pues, a lo mejor difícil de recordar, pero creo que vale la pena darle ese espacio al doctor Gauss. La mañana del 10 de junio de 1969, el doctor Leopoldo Sea, que también participaba en las actividades del colegio, bajó a preguntarle algo a Gauss. Digo bajó porque Gauss tenía su cubículo en un piso de abajo, de los más bajos, en altura, ¿no? Y Gauss le dijo que se sentía un poco mal, muy cansado. Y Sea le dijo, pues váyase, descansar, maestro, pues con el apuro. Dice, hoy en la tarde es el examen de Muriá. Y por varias razones se ha retrasado ya muchísimo. De hecho, por temas burocráticos en aquel entonces estaban cambiando los calendarios escolares, entonces la UNAM tenía unas vacaciones, el INAH otras, y en fin, poner de acuerdo a dos sinodales, uno de la UNAM, Miguel León Portilla, sí. Y el otro del INAH, Jiménez Moreno, costó, en fin, se había complicado y se había retrasado bastantes meses ya el examen, yo con la tesis ya hecha, ¿no? Entonces Gauss dijo eso, y bueno, pues vino el examen en la tarde, el examen empezó una hora tarde porque a Jiménez Moreno se le había olvidado. Ay, no. Tuvieron que ir por él. Gauss estaba furioso.
Y ahí estaba también el maestro León Portilla, y León, ¿no? Portilla, León Portilla también llegó a tiempo, a las 4 de la tarde estaban los dos como relojito ahí. Uh-huh. Bueno, fueron por Jiménez Moreno y empezó el examen a las 5. Y para colmo de males, Jiménez Moreno, que fue el primero en hablar, me empezó a decir, le faltan a su tesis, dice, a su trabajo, debió de haber hecho estudios también sobre, mencionó a 3 historiadores importantes de la época de la colonia, Diego Durán, del otro no me acuerdo, y Bartolomé de las Casas. Y entonces yo no sabía qué cara poner, pero dije, pero finalmente se lo planteé así, dije, maestro, el capítulo 3 está dedicado a Bartolomé de las Casas y el artículo 11 está dedicado a Diego Durán. Entonces hasta la gente del público hasta medio se rieron, ¿verdad? Claro, no había leído. No había leído nada, ni el índice. Entonces, y luego dice, bueno, dice, lo que pasa, lo que sí no me gusta de la tesis es el título. Y entonces me acuerdo que llegamos. Dice, a mí tampoco, dice. A nosotros tampoco, dice. Y ya le quitó el micrófono y se lo pasó a León Portilla. Se lo vio que estaba cuadrado de coraje, ¿no? Sí, sí. Y en efecto, León Portilla hizo sus preguntas, uh-huh, me hizo unas observaciones, uh-huh, muy, muy pertinentes, muy pertinentes y uh-huh, todo eso. Propio Gao se lo dijo, oiga, qué bueno que hace usted el planteamiento esto, porque sí, eso sí hay que corregir. En fin, todo muy bien. Y al salir, pues, y ahora sí sálganse y vamos a... Deliberar. A deliberar, pues parece ser que discutieron un poco sobre la condición artística de la historia, porque la tesis esa mía sí era ilegible, ¿no? Eran no sé cuántas notas a pie de página en cada página. ¿De qué leemos? ¿El texto o las notas? Y entonces y discutieron un poco sobre la condición artística de la historia y de repente dicen, vamos a firmar, eso me lo contó ya obviamente León Portilla, y entonces uh-huh, saca la pluma Gauss, uh-huh, pone su firma en la boleta, uh-huh, y en la misma boleta se ve el rayón. ¡Qué barbaridad! Que cae. Jiménez Moreno sale y dice, llamen un médico porque el doctor Gao se puso un poco malito. No, pues, la conmoción, y yo lo que hice fue entrar. Uh-huh. No se me ocurrió otra cosa. Y en efecto, estaba Gao con su 1,80 y tantos de estatura sobre León Portilla, con su 1,60 de estatura, uh-huh, y pues le ayudé un poco a sacarlo de ahí, jalarlo un poco, y me le prendí de la mano con del pulso, le quité el reloj, tomé la pluma, la guardé, lamentablemente la regresé, me hubiera encantado quedarme con ella, y no sé qué más, y entonces le afloqué el cinturón, y en esas estábamos cuando sentimos el jalón, el estertor. Poco tiempo después llegó un médico del barrio, de ahí de la colonia Roma, donde estaba el colegio. Uh-huh, había, ¿sí?, muchos consultorios, se trajeron a uno, no, pues ya vio aquello. Lo agarró así, lo levantó y lo aventó en un sofá que habían traído. Intentaron dar. Uh-huh. Ya no, dice, ya no. No hay nada que hacer. Y al rato llegó poco después llegó el doctor Chávez. No, porque yo estaba furioso porque con el médico, porque él dijo, no, este ya se murió. Digo, oiga, este no es cualquiera. Estaba muy enojado con el médico. Uh-huh. Y ya me agarró, me dice, mira, dice, si fue así una cosa fulminante, en un hospital hubiéramos tenido 5 minutos para salvarlo. Ni aún en un hospital, a lo mejor los sacamos de este parto. Tranquilízate. Fue un gran maestro, largó un discurso importante diciendo que había sido de los pocos que se habían solidarizado con él cuando lo corrieron de la UNAM, etcétera, etcétera. ¿No? Uh-huh. Y es cuando yo caí en la cuenta de que les debo agradecer a aquellos gorilas de la UNAM que hayan armado aquel borlote, porque gracias a eso Gauss vino al Colegio de México y gracias a eso fue mi maestro. Claro, y fue, ¿no?, tu director de tesis y cumplió hasta el último momento. Y me tenía pues un programa de vida de lecturas, pero pues todo eso ya se fue disolviendo. Y ahí es lo que contaba alguna vez, que después del sepelio, al llegar a la casa, a mi departamentito ese que tenía ahí en Miscuac, me encontré que había como 5 o 6 coches
Yo vi como 20, pero bueno, 4 o 5 sí. de televisión y eso, queriendo después del sepelio entrevistar pues al alumno del examen y todo eso. Entonces agarré el cochecito que tenía, di vuelta en redondo, afortunadamente era un carro muy pequeñito, di la vuelta en redondo, di vuelta a la derecha, subí una cuadra, me trepé al periférico y no paré hasta San Juan del Río, Querétaro, para echar gasolina. Uh-huh. Y de allí hasta... Y ya de ahí ya me vine para acá. Uh-huh. Y ahí fue donde para mí fue muy importante ese tramo de carretera que hay de San Juan del Río o de Querétaro hasta Irapuato, porque es una sola recta, casi una recta. Traía la luna enfrente, una luna grandota. Y es cuando empecé a pensar con calma, bueno, primera pregunta, ¿qué hago aquí, en esta carretera? ¿No? ¿A qué voy a Guadalajara? Tampoco tenía clara la película en ese momento, uh-huh. porque pues, hipotéticamente con Gauss íbamos a seguir trabajando allá. Estaba resuelto de alguna manera, ¿no? Y ahora todo esto cambia. Y mi primera reacción es cuando caigo en la cuenta, que eso para mí fue muy, muy importante en mi vida, cuando caigo en la cuenta de que no venía a Guadalajara, sino regresaba. O sea, claro. ante mi situación, en la situación en que me encontraba, volví al nido. Claro. Entonces, bueno, regresabas ahora con orejas, ¿no? Bueno, con el rabo... En muy buenas condiciones, sí, uh-huh. es cierto, pero entonces fue cuando me hice el planteamiento, antes de llegar a Irapuato, de las cosas que quería hacer en Guadalajara. Me hice mi plan de trabajo, los puntos básicos de lo que yo quería conseguir para mi tierra. ¿Te parece que de eso hablemos en el siguiente segmento? Estoy de acuerdo, claro, bueno, tú mandas. Vamos a terminar aquí, porque esta es como la parte formativa y emotiva, por supuesto, para seguir ahora sí con la obra del doctor Muría, que se define justo en este regreso a Guadalajara. Volvemos en un momento. Iniciamos este tercer segmento con el doctor José María Muría. Seguimos dialogando con él, miembro emérito de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Y hablaremos en esta sección de las circunstancias. José María Muría y sus circunstancias. regresaste a Guadalajara con el deseo cabal de enseñar, promover y forjar acervos bibliográficos, así como tener una obra respetable y generosa para Jalisco. Estos fueron tus pensamientos en ese trayecto. Sí, sí. En la carretera, después de decidir, de resolver el dilema de que por qué estaba en esa carretera, porque además te estoy hablando ya como de las 2 de la mañana, o sea, era medio loco también aquello. Fue cuando me forjé, pues sí, cuando resolví que estaba regresando a Guadalajara y que además tenía yo el privilegio enorme de haber obtenido un buen doctorado, de haber hecho unos buenos estudios de doctorado. Fui el primer doctorado en historia, evidentemente, que vino a vivir a Guadalajara, que hubo en la Universidad de Guadalajara. De manera que me sentí, o asumí, o me la impuse en la responsabilidad de que pues, tenía que hacer algo en beneficio de mi comunidad, ¿no? Un poco, alguna frase que en algún momento alguien me soltó, dice, hay que retribuirle a Jalisco lo mucho que nos ha dado. Y en efecto, esta ciudad, este país, este estado, me dio muchísimo y sí me sentía yo con la obligación de, dado esta situación de excepción y de privilegio en la que me sentía, pues, de que tenía yo que regresarle a Jalisco pues una pequeña parte de lo mucho que me había dado, ¿no? Regresaste en condiciones muy distintas, con un doctorado,
teniendo pues el reconocimiento de una institución como el Colegio de México, que ya también tenía un nombre a nivel nacional, y eso no era menos. No era menos. De tal suerte que, decía yo anteriormente, regresaste con, pues, con haciendo una analogía con las orejas y quizá con el rabo también, ¿no? Para iniciar un nuevo proceso, cumplir estas metas que te propusiste. ¿Y dónde fue el primer lugar donde tuviste oportunidad de trabajar una vez que ya estabas acá? La universidad. Al día siguiente o a los dos días, fue, además, como salió la noticia en los periódicos y hasta en la televisión hablaron del suceso. Uh-huh. Pues cuando llegué aquí, pues todo el mundo estaba enterado de lo que había pasado. Y otra vez aparece don Manuel Gutiérrez de Velasco, me lleva con el rector, y entonces me dan un nombramiento de profesor de tiempo completo de la universidad. No era mucho, ¿eh? En aquel entonces era muy mendigo el sueldo que daban. Me obligó a buscar complementos. Uh-huh. Y por un lado, y por otro lado, a trabajar en la propia facultad muchas horas. Eran 4 horas diarias de clase las que dábamos en la facultad, sábados incluidos. Y me imagino que ya con grupos también bastante numerosos, los, ¿no? Los grupos ya eran más numerosos, sí. Uh-huh. Porque además se había hecho una especie de reforma y toda la facultad pasaba por un primer año, uh-huh, común. O sea, que todos los que ingresaban en ese año los tenías de alumnos, uh-huh, en unas clases diarias que les dabas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, se trabajó muy duro. Creo que fue bueno, no sé finalmente por qué razón se acabó con esa idea, porque la verdad es que las carreras que se impartían en la facultad tenían mucho en común y había muchas cosas que valía la pena pues que las aprendieran juntos, incluso para que no tuvieran que decidir tan pronto a qué especialidad iban a ir, si a letras, filosofía o historia. Pero bueno, fue un experimento, yo creo que sí funcionó bien, pero ya no sé qué pasó. Hubo un problema que también vale la pena consignarlo, que lo padecimos muchos de los que habíamos salido a estudiar fuera. Y es que se generaba un recelo entre los que no se habían ido y un temor, el miedo de que les fueras a ganar posiciones. Claro. Y durante esa época, todos los que salimos a estudiar fuera acabamos saliendo de la universidad. Mira. Muchos, porque fueron atraídos, economistas y eso, fueron, uh-huh, atraídos por la propia Ciudad de México, uh-huh, ante la situación no muy cómoda que se les estaba generando aquí. Entonces se regresaron a la Ciudad de México, o fueron a la Ciudad de México, fueron a otros lados. De manera que de esa promoción mía, de la que varios salieron a estudiar fuera, a estudiar en otras partes, ninguno se quedó. Yo fui el único que me quedé en Guadalajara, pero fuera de la universidad también, ¿no? En el 73 salí de la universidad, uh-huh, y entonces, pero fue también, yo ya estaba haciendo las maletas para irme a México, cuando me hablaron del Instituto Nacional de Antropología e Historia, uh-huh, que acababan de fundar el Centro Regional de Occidente, se llama. Claro, entonces. Sí, sí. Y entonces lo que hice, bueno, pues fue cambiarme, con una maravillosa situación. Dejé de dar 4 horas diarias de clase y tuve un montón de horas para investigar, lo cual era finalmente el sueño dorado de un egresado del Colegio de México. Sí, del así Conwell. Es. Empecé a trabajar, no era mucho el salario que nos pagaban, pero bueno, más o menos ya había lo suficiente. Y después, poco después, vino un echeverriazo, que nos subieron el salario de una manera sensible, uh-huh, en mi caso me lo dobletearon. Y dije, bueno, muy bien. Con además esas cosas que pasaban en la administración pública, porque creo que fue en agosto del 74, pero era retroactivo. Entonces me acuerdo que llegó el director de centros regionales con un montón de dinero, porque además nos pagaron en efectivo, y me acuerdo que al día siguiente me fui a comprar un coche. Cochecito. Claro, porque no regresaste con tu familia, ¿no? No, uh-huh, ya yo regresé ya casado además de, uh-huh, de México, sí, uh-huh, tenía además que familia que mantener, sí. Uh-huh. Pero bueno,
Pero bueno, ya tener un auto. Nuevecito, nuevecito estaba el cochecito ese, gracias a Echeverría. Sí, en estos años también aparece en tu historia Luis González y González, ¿verdad? Bueno, Luis González y González es, digamos, un ente paralelo. Primero, cuando yo llego al colegio, Luis González está de sabático, haciendo sus travesuras esas que terminaron en Pueblo en Vilo. Uh-huh. Fue cuando escribió Pueblo en Vilo. Pasó, en fin. Pero, por razón natural, cuando don Luis González regresa al colegio, pues, que si en el café, que si en aquí y allá, pues me le fui acercando. Uh-huh. No, era una cosa como intuitiva, porque finalmente yo estaba metido en la historia de las ideas, así se le llamaba entonces, con José Gauss, claro, sí, y sí. Finalmente la vida pueblerina, o la microhistoria, o la historia regional, o como le quieran llamar, pues no estaba en mi horizonte. Uh-huh. Pero había un... Además, don Luis era un hombre encantador. Pero al momento en que decido ya sentar mis reales en Guadalajara, y pues yo entendí que don Luis González tenía que ser una referencia, de manera que se convierte en mi maestro en muchos sentidos. Uh-huh. Entre otras cosas, porque cada vez que tenía oportunidad, bueno, don Luis venía mucho a Guadalajara y me buscaba, nos íbamos a comer, a tomar un café. Uh-huh. Platicábamos, le consultaba cosas, etcétera. Y luego, pues también con frecuencia me descolgaba. Él iba y venía de México, tampoco estaba de planta en San José de Gracia. Uh-huh. Pero bueno, lo alcanzamos, nos vimos varias veces allá. Y luego, pues ya fue cuando inventó don Luis González el colegio de Michoacán. Uh-huh. Naturalmente que me invitó a formar parte de él. Uh-huh. Lo que pasa es que ya estaba yo como muy entusiasmado con el INAH y ya traía en la mente la necesidad de hacer una historia de Jalisco. Claro, porque esa era la perspectiva amplia que tenías y había que darle forma, ¿no? Llegar a darle a Jalisco un libro del que pudiera... Yo nunca pensé que mi historia de Jalisco, nuestra historia de Jalisco, uh-huh, porque participamos muchos, fuera la solución. Evidentemente, lo que nos parecía necesario, que hubiera un documento básico del que se pudieran luego desprender trabajos de investigación, pues ya muchísimo más serios, ¿no? Claro, pero sí, con, sí. Con buenas bases. Entonces ya andaba yo ya acelerado con esa historia de Jalisco. Creo que no salió mal el libro, ahora que digo, con los años lo he vuelto a ver. Hay unos párrafos que me sacan la cara de vergüenza, pero pero en general yo creo que es un libro que tuvo su valor y su mérito en las condiciones en que se hizo. Uh-huh. También, ¿no? Sí, sí. En fin, y fuimos muchos los que participamos, hubo problemas. Volvemos a lo mismo, ese recelo de que por qué a José María le dieron dinero para hacer la historia de Jalisco. Y podía contratar gente y a mí pues no. Pues de qué privilegios goza. Sí, sí, sí. En fin, ¿no? Y bueno, hubo algunos problemas, incluso zancadillas por ahí, gente que no dijo que estaba haciendo y luego no hizo nada. Uh-huh. Entonces yo me recuerdo pasar noches enteras para hacer el trabajo que otro tenía que haber hecho para poder terminar. Porque además siempre he sido un obseso de la puntualidad. Uh-huh. Y entonces nosotros ofrecimos hacer ese libro en 4 años. Y había que terminarlo. Y había que hacerlo en 4 años. Uh-huh. ¿No? Por cierto que habíamos pensado en la mitad de tamaño. O sea, como que creció con, uh-huh, con el material que se iba reuniendo y todo eso. Y bueno, finalmente nos retrasamos 15 días. Pero bueno, que para una obra de esa magnitud no es nada 15 días. Lo presentamos, ¿no? Justamente, simbólicamente, lo presentamos en sociedad esa obra el mismo día que se fundó el Colegio de Jalisco. Mira, qué emblemático, por ¿no? Por un lado, don Alfonso de Alba, secretario de Gobierno, tenía la obsesión del Colegio de Jalisco y nosotros de terminar la obra, ¿no? En fin. Se iban cumpliendo
estas metas que te habías propuesto. Se iban cumpliendo. Se iban cumpliendo. Y también incluso incorporas la geografía. Y ahí vuelvo al punto de ese, de esas primeras pisadas, esa pisada de terreno que hiciste en tus años de juventud. Para mí la historia y la geografía no pueden desligarse. Uh-huh. Un geógrafo debe de saber historia y un historiador debe de conocer la geografía del terreno que, uh-huh, que pisa. Eso es lo tengo clarísimo y estoy dispuesto a defenderlo, ¿no? Y tengo muchos ejemplos de barbaridades que se han dicho por no conocer el terreno. Claro. Y empieza entonces esta, insisto, esta honorable obra que dijiste que tenía o debía tener Jalisco. Y después empiezas a trabajar con otros temas que son parte de la identidad también. Pues sí. Sí. Sí, como que, a ver, quizá el principal beneficiado de esa primera historia de Jalisco, o los principales beneficiados, pues fuimos Angélica Peregrina y yo, que estuvimos en, y otros que participaron prácticamente en toda la obra. O sea, lo que aprendimos haciendo ese libro, pues nos fue muy útil para tener ya una idea muchísimo más amplia, sólida, uh-huh, y bien fundamentada de Jalisco. De manera que cada quien entonces empezó a tomar sus... Angélica, con su vocación por la pedagogía, la historia pedagógica de, uh-huh, Jalisco, que bueno, pues es la primera... Pionera, sí, es, sí. Es la pionera, la primera en todos sentidos, porque hoy día pues es la primera autoridad sobre el tema, ¿no? En fin, y otros. Yo pues agarré... parte por las circunstancias, parte por la vocación, pues agarré algunos temas emblemáticos que me han dado enormes satisfacciones, ¿no? Entre el principal de ellos, pues el tequila. Claro, ¿no? Y además empezar a desmitificar, ¿no? Porque sí quiero decir que hay algunas referencias cuando se convierten en parte del Vox Populi que se vuelven imprecisas, se vuelven, si no vacías, bastante superficiales. Entonces se requería también esta profundidad. Un poco de orden también. Un poco de orden, claro. No hubiera tantas mentiras también. Claro. Uh-huh. Y luego esto se imbricó con el pleito, un pleito muy fuerte que hubo en defensa del tequila bueno. En los años 70, por ahí en la segunda parte de los años 70, y sobre todo ya en los años 90, principios de los años 90, en la lucha contra el tequila oficialmente adulterado, porque la norma de tequila permite el 49% de otros azúcares que no vengan del agave, fue una guerra fuerte porque ahí se movían muchos intereses. Sí, sí. Y bueno, eso pues dio lugar a que preparar algunos textos. No, nunca me he puesto a escribir a profundidad sobre el tequila. Todo lo que he escrito sobre el tequila es así como superficial, y de tipo general y de difusión, ¿no? Hay algunos artículos que sí, por supuesto, pero básicamente... lo más importante que he hecho sobre el tequila han sido libros de difusión, de manera que cada vez que hay que sacar el sable y pelear, pues ahí va José María Muriá, enardecido y violento, para pelear con los falsificadores, ¿verdad? Claro, y con el caballito enfrente, ¿no? En fin, creo haber contribuido bastante a que lo que está sucediendo ya desde hace algunos años, el tequila que más crece es el tequila 100% agave, ¿no? Uh-huh. Ayuda mucho la exportación, nos combate, nos hace mucho daño la importación que hacen en Estados Unidos de tequila granel, y ponen sus marcas y luego sus adulteraciones. Claro, sí, que ahora se ha convertido eso además como, uh-huh, entre cierto sector de la farándula, incluso es como... tener mi tequila con mi marca me hace ver mejor, sí, ¿no? Y vender mejor mi imagen, ¿no? Y detrás de eso una región, y detrás de eso una bebida, pues como... Incluso hubo un fabricante de tequila que quería hacer uno con mi nombre.
No, me opuse totalmente, dije, porque yo pierdo toda la calidad y la autoridad moral que pueda tener claro. en la industria el día que tenga. No, ya se prestó este historiador. Ya quiere ganar dinero y claro, todas esas cosas, claro, ¿no? Sí. Entonces, no, me negué, pues, se lo agradecí mucho, pero me. Y por ahí el otro día apareció un proyecto de la etiqueta, que lo quería convertir en Exlibris. Pero qué bueno, barbaridad, sí. Sí, el tema del tequila. Y bueno, también a eso agrega, me gustó mucho el tema del charro. Claro, eso iba, los orígenes de la charrería. Los orígenes sí. de la charrería y el que me llevó, pues incluso a meterme en terrenos que nunca pensé en la vida que iba yo a pisar, porque no creas, la gramática y yo nunca la llevamos muy bien, pero acabé como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Sí, sí. Y cuando me hablaron de eso, yo dije, bueno, pues ¿de qué les voy a hablar? Entonces, claro, sí podía haberme inventado algún autor, Salado Álvarez, o algunos de los que he estudiado con cuidado, pero no. Entonces mi discurso de ingreso fue sobre la palabra charro. Y creo que hice una buena aportación, porque no descubrí, porque eso ya lo sabía yo desde antes, pero en fin, popularicé el origen vasco de la palabra charro, ¿no? Y cómo se fue empezando a usar poco a poco para sustituir al ranchero. Y un poco también desmitificar esa idea o denunciar esa idea falsa de que la charrería nace en el estado de Hidalgo, ¿verdad? Claro, es que justo en estos... estas piedritas que después se van haciendo ya todo un monumento de obra, justo van desmitificando, van aportando, pero sobre todo van mostrando una idea universal de los hechos, no, es decir, no acotado, aunque la idea es trabajar para Jalisco, por Jalisco, es encontrar esas ligas que existen con otros procesos y sucesos, ¿no? Bueno, no, nunca he perdido de vista que Jalisco forma parte de México. Eso que quede claro, ¿no? Uh-huh. Soy un jalisciense feroz, y muy regionalista, pero uh-huh. pero nunca he perdido la noción de la mexicanidad. Claro. ¿No? Por ahí de vez en cuando ha habido aquí algunos síntomas de decir, no, bueno, ya vamos a mandando a aquellos a volar. No, un momentito. Somos parte integral de un país, somos una de las partes más representativas y quizá culturalmente de las más valiosas de este país. Todo eso lo podemos presumir, pero siempre dentro de este país. Claro. Nunca fuera. Claro. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las que tengo ese enamoramiento de las tierras de Tijuana, ¿no? O de la Baja California, sí. El norte de Baja California, ¿no? Sí, sí. Me encanta y me enamora y admiro y esa recia mexicanidad que sobrevive en esa frontera, ¿no? Claro, sí, que se reafirma, yo no diría todos los días, sino a cada momento, a cada minuto, ¿no? Yo digo que sí. Yo digo que es que forma parte de la vida cotidiana de los californianos. Independientemente de que nuestras relaciones sean transfronterizas e independientemente bueno, de que... Bueno, por Dios, pero eso no lo puedes ¿sí? negar, la frontera claro, está. Así es. Bueno, pues a ver. Sí, así porque es. Además, a ver, a veces que dicen, no, es que ahí, bueno, son medio pochos y hablan mucho inglés y compran muchos productos gringos. Compadre, te has pasado del otro lado y ves la cantidad de español que se habla del otro lado. O sea, ¿qué tipo de pochos son los del otro lado que también hablan inglés con la mitad de las palabras en español? O sea, finalmente claro. Es una zona de intensa comunicación. Sí. Pero el maciosar a un extraño enemigo no se pierde en Tijuana. No, sin duda. No, incluso yo recuerdo que cuando llegué a estudiar en el 94 y que cruzábamos la frontera, había negocios como el Walmart, que pues es un negocio emblemático, y te recibía pesos. Claro. O sea, porque nosotros siempre hablamos de que estamos dolarizados, pero del otro lado también se recibían claro, pesos. Claro, porque si no reciben pesos no venden. Claro, sí. ¿No? Sí, ¿cómo sí. están aullando ahora que cerraron la frontera y todo eso? La cantidad de negocios que quebraron en Estados Unidos. Así es. Pues porque pues es dinero mexicano y bien que nos reciben y nos tratan bien cuando vamos del claro. otro lado a comprar. Sí. Pero bueno, eso tú no puedes evitar. Digo, es más, sería insano, antinatural y anti
histórico, incluso prescindir de la frontera. ¿Qué quieren? ¿Hacer la valla que quería hacer este el idiota de Donald Trump? No, y que sí nos puso tres vallas, pero sí, somos bueno, más que tres vallas. Volvamos. Sí, bueno, sí, varios túneles. Quiero culminar este segmento con parte de esta obra que, insisto, los orígenes de la charrería, el tequila, la historia y la geografía de Jalisco, pero también has tenido obra que apunta a temas polémicos o apunta a temas que se funden con tus algunos puestos o cargos directivos, que eso va a ser parte del siguiente segmento. Por ejemplo, la obra Encuentro de Ambos Mundos o De No Ser por México. Y luego otros temas más relacionados con Cataluña, con la Nueva Galicia, ¿no? Entonces, tenemos como que estas tres vías. ¿Se consolida totalmente la historia para Jalisco desde Jalisco y luego se abren otras rutas también del historiador? Cuéntanos un poco de ello para culminar este segmento. Bueno, mira, el... A ver, avatares del destino me llevaron a ser director general en la Secretaría de Relaciones Exteriores y a partir de ahí y de la relación que tenía con Miguel León Portilla cuando lo nombran para que encabece la Comisión Mexicana del Quinto Centenario, en la que me decide incorporar a Roberto Moreno de los Arcos por parte de la UNAM y a mí por parte de Relaciones Exteriores en la comisión. Finalmente la comisión tuvo más vigencia o más funciones internacionales, entonces la representación interna de México, Roberto Moreno y otros personajes que tuvieron menos participación, yo en cambio sí tenía mucha actividad porque bueno, pues, constantemente había reuniones internacionales para... desde las primeras que hubo para definir el concepto de la comisión. Pero, en fin, han sido funciones que aparecieron, ahora sí que sin buscarlas, pero las abracé con mucho entusiasmo. Uh-huh. A que la defensa de la idea de que en vez del descubrimiento de América había que hablar del encuentro de dos mundos, pues es una idea, déjame contarte una pequeña historia en la que bueno, hice el ridículo. Un buen día les mandé a los compañeros de la comisión, o sea, a Miguel León Portilla, a Jesús Reyes Heroles y a Bernardo Sepúlveda y a Roberto Moreno de los Arcos, les mandé una copia de un artículo mío publicado en la revista Etcétera de Guadalajara en no sé qué año, hablando de la inconformidad del descubrimiento de América y usé la palabra encuentro. Entonces, mandé copia del artículo como para decirles, en el fondo yo soy el papá de la criatura. Uh-huh. El malvado de Miguel León Portilla me contestó con un ejemplar de La Visión de los Vencidos, que en el prólogo subraya, cuando él habla de que aquello debió hablarse de un encuentro. O sea... Bueno, y claro, la fecha es 1900, lo mío era de 1970 y algo, y lo de León Portilla 1950 y tanto. Y luego, un buen día... En casa de León Portilla, como es la mía, se aparece un motociclista con una Harley Davidson gigantesca, haciendo un escándalo espantoso con un sobre que traía una fotocopia de un artículo de Jesús Reyes Heroles de 1947 ¡No! en Excelsior, donde habla de eso también. O sea, ¡no! era una idea que estaba en el ambiente del fondo, ¿no? Sí, sí, y sí. Bueno, nosotros la pusimos en el papel. Pero bueno, abrazamos la idea con convencimiento y todo, y bueno, ya los resultados ya se saben, ¿no? Sí, bueno, pero la tuya fue incluso la posterior de las posteriores. Yo fui el último, pero yo me sentía en ese momento el papá de la criatura. Pero bueno. Sí, terminemos entonces, porque yo te voy a preguntar algo sobre las comisiones que tuviste en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el próximo segmento para que les genere curiosidad y nos sigan. Pero terminemos con tu trabajo sobre la Nueva Galicia, sobre los catalanes. Bueno, mira, a ver, los catalanes, ahí hay dos cosas. Primero, yo hablo catalán desde chico. Sí, nací
crecí hablando catalán. ¿Tus padres? Mis dos padres me hablaban en catalán, etc. Uh-huh. Entonces, el mundo catalán, no puedo decir que haya sido el mundo mío, porque en cuanto empecé a cobrar conciencia, me mantuve al margen de las comunidades catalanas y de los grupos catalanes. Perdón, te interrumpo un poquito. ¿En qué año llegaron tus padres? 42. A 42. Uh-huh. Ellos llegan el 22 de mayo de 42, me acuerdo de la fecha porque es cuando México entró en la guerra. Uh-huh. Y en mayo de 42 y en agosto de 42 nace esta belleza. Sí, naces tú. Que se convierte en el primero y el mejor mexicano de la familia. Bueno, mejor lo agrego yo, lo que las que mis primos están de acuerdo, pero bueno. Sí, bueno, crecí en un ambiente donde dos cosas importantes. Uno, se hablaba catalán, uh-huh, lo cual me satisface porque además es una ventana a una cultura, no te diré que sea una cultura de gran valor universal, pero es una cultura que tiene su categoría también, uh-huh, ¿no? Por un lado. Pero lo que también me sirvió como poco para tener una confrontación con la cultura mexicana, y siempre tuve la película muy clara de que aquello era un ad later, algo además de, así como hay gente que aprende inglés y lo habla y no por eso es gringo, uh-huh, pero bueno, de cualquier manera, el tratarse de una cultura minoritaria, un idioma perseguido entonces, sí, todo lo que se sabía de que bueno, la gente que iba a la cárcel porque hablaba, etcétera, pues como que te va generando simpatías. Y con el tiempo, pues hay otro detalle. Cuando regresé a Jalisco por primera vez en el año 59, solo, con pocas posibilidades nulas de reencontrar amigos de antes, por las edades y todo eso, me encerré durante una larga temporada y me leí toda la biblioteca de mi papá, que tenía todos los libros catalanes que se habían publicado, que se habían podido conseguir en México. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá se dedicó a todo. Uh-huh. Ah, claro, pues hasta fue empresario. Acabó hasta heredando la papelería que yo fundé. Que fundaste, sí. Bueno, era medio poeta, ganó premios en los Juegos Florales. ¡Ay, no me digas! Sí, no era muy, muy bueno, pero pues, sí, era medio poeta, escribía en catalán no mal. En fin, gente de libros, uh-huh, diletantes, si tú quieres, ¿no? Uh-huh. Gente que no tuvo formación académica. Pero bueno, sí tenía una biblioteca. Tenía su acervo. Que uh-huh. Estoy volteando para allá porque ese era el librero que tenía. El librero ese que está en Escuadra, uh-huh, el que está en Escuadra, sí, era eso, lleno de libros, lo que era su biblioteca catalana. Y entonces de ahí, uno por uno, me los fui echando todos. Claro, ahí mejoré muchísimo el idioma, me dio una categoría que pocos hijos de catalanes tienen porque no tuvieron esa oportunidad. Ya después ingresé pues a la preparatoria y bueno, ya se acabó, pero los primeros meses fue de dos libros diarios a veces porque no había nada más que hacer. Bueno, eso forma parte, pero en un momento dado de mi catalán familiar, poco usado, mal escrito, resulta que en el año 89, de esa universidad bárbara y salvaje dominada por la FECH, fue conquistado por un grupo de solidarios con Raúl Padilla López. Yo ayudé desde México y lo convertimos en rector y la universidad empezó a cambiar. Ahora debería de volver a cambiar, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero sí. Yo creo que el rectorado de Raúl y la injerencia de Raúl y todo lo que ha hecho Raúl fue extraordinario, aunque tal vez ya sería ahora, pero bueno, es otro tema. Pero el caso es que esa universidad encerrada en ella misma, porque además fue una universidad enemiga del movimiento de 68, o sea que es una universidad que se ganó el menosprecio de todas las universidades de México. En consecuencia, pues
cuando llega Raúl, pues se encuentra con una universidad totalmente enclaustrada. Bueno, un buen día me llama y me dice, oye, ¿tú hablas catalán? Y yo, sí. Pues, sí. Vete a Barcelona. Te pagamos el boleto y los gastos. Vete a Barcelona y busca contactos académicos. Ups, wow, como que me la pusiste bien, cuate. Este, encantado de la vida. Lo más es que te voy a poner una condición. Yo he ido varias veces a Barcelona cuando trabajaba en relaciones exteriores. Y diario, pues eran las puras carreras, ¿no? A veces llegaba en la mañana, me iba en la noche, en fin. Este, de manera que te voy a poner la condición que nada más trabaje en la mañana. En la tarde déjame libre a... Para ir a pisar la ciudad, sí, sí. Sí, hombre, haz lo que quieras, dice tú. Ve a sondear el terreno. ¿Cuánto tiempo necesitas? Bueno, pues, ¿qué te parece? 2 semanas. Date 3. Luego todavía pasó algo. Miguel León Portilla estaba en París todavía, en la UNESCO. Y entonces me dijo, oye, ojalá pudieras venir porque estamos peleando para que la UNESCO reconozca lo del encuentro de dos mundos. Ay, no, pues. O sea, que todavía me eché una semana más en París. O sea, fue un viaje precioso. Este, y empecé a recorrer, bueno, obviamente relaciones exteriores y el consulado me hicieron una agenda estupenda. Empecé a ver consulta. Y empecé a descubrir que llegaba yo. Me recibían generalmente puntualmente, indefectiblemente me decían que tenían poco tiempo para mí, porque estaban muy ocupados, eso es un vicio de los catalanes, siempre están muy ocupados, dicen. Este, y bueno, y empezábamos a hablar sobre, bueno, les contaba de la Universidad de Guadalajara, y de repente buscaba el modo de decir, oye, ¿y usted habla catalán? Sí, claro, vamos hablando en catalán. Y entonces... Cambiaba, ahí cambiaba todo. Todo. Claro. Pongo el ejemplo extremo de un señor de una empresa, una institución que se llama SIDOP, dan maestrías en asuntos internacionales, que me dijo, oiga, nomás tengo 10 minutos yo para usted, porque estoy muy ocupado, y él sabe que... Bueno, eran 10 minutos en español, en castellano. Entonces, ya cuando le dije eso, le cambió tanto la cara. Te digo que la reunión, que iba a durar 10 minutos, terminó a las 3 de la mañana, los dos medio cuetes en la porque comimos, en la tarde seguimos, este, en la noche nos fuimos de copas. O sea, descubrí que el catalán era una llave mágica, claro, para abrir a esa sociedad, y conseguí un montón de convenios. Algunos han funcionado muy bien. Te diré que desde entonces a la fecha son más de 1,000 los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que han hecho estudios de maestría o de doctorado en alguna universidad catalana, resultado de los de convenios que se firmaron entonces. Entonces dije, ah, caray. El rector contentísimo. No, pues Raúl encantado. Y luego le cobré la factura, porque en 2004 logré que la Feria del Libro tuviera como invitada de honor a Cataluña. Bueno, y eso pues... No, y lo hizo con mucho gusto. O sea que... Pero entonces, este, poco después, en esas andaba, cuando... De hecho, cuando me fui para Barcelona, ya me habían hablado de la Secretaría de Gobierno para que me hiciera cargo del Colegio de Jalisco. Claro. Que estaba en la ruina. Vamos a dejar lo de los cargos directivos para la siguiente. Bueno, pero como parte con el Colegio de Jalisco, pensando en la necesidad que teníamos de establecer comunicaciones por fuera, dije, ahora voy a aprovechar el catalán. Claro, claro. Y le sacamos un jugo enorme. Sí, y parte de tu producción, de tu obra, tiene que ver con... Pues de tanto ir. Claro, sí, sí. Bueno, entonces, vamos a terminar este segmento, pues ya hicimos un breve, pero muy breve recorrido por la obra de José María Muriá, profesor emérito de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Vamos a seguir con el penúltimo segmento, que está dedicado a los cargos directivos. De alguna manera ya se ha incorporado al diálogo algunas de las facetas como director, comisionado, coordinador, pero vamos a especificar algunos puntos de esta parte de la trayectoria del doctor José María Muriá. Volvemos en un momento. Thank you.
Volvemos a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia con el miembro emérito doctor José María Muriá, desde Jalisco, desde Guadalajara, Jalisco. Y en este penúltimo segmento, jefe de Departamento de Investigación y Divulgación de Educación Pública de Jalisco, director de un instituto vocacional, coordinador general de Humanidades de la UDG, jefe de departamento en la Facultad de Filosofía, coordinador de investigaciones en Ciesas Occidente. Esto fue en los 70s. Y después vino una revolución en los 80s. Pero ¿qué eres? Los 80s cuando fui a México. Sí, sí. ¿Podemos hablar un poquito de los 70s? Sí, sí, sí. Sí. Estos cargos empiezan es que la responsabilidad. La mayor parte de esos cargos son cargos de muy poca actividad. Alguno de ellos incluso es medio simbólico. Pues, o sea, como que había que llenar un expediente y había que formar un cuadro más aparente que real, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, de los que sí recuerdo que me dieron mucho trabajo fue lo de director del instituto ese vocacional Enrique Díaz de León, uh-huh, porque era una institución totalmente reventada que se hizo para crear una preparatoria particular, laica, adecuada a los espíritus de la Universidad de Guadalajara, pero para ayudar a desahogar un poco la sobrecarga que entonces tenía la Universidad de Guadalajara de aspirantes. Desde los años 60 la universidad empezó a crecer mucho. Exponencialmente. Sí. Uh-huh. Entonces, y un grupo de gentes un día decidieron crear una prepa al modo universitario, pero en fin, autofinanciable, ¿no? Uh-huh. Colegiaturas y todo eso. Al principio fue un desastre y bueno, más o menos la dejamos a flote, y ya cuando la dejamos a flote la vendieron y ahora es una universidad que se llama Enrique Díaz de León, que es el nombre del primer rector de la universidad. Claro, y luego en los 80s ahí sí yo creo que empieza toda una revolución, porque estos años, esta década se forja en la Ciudad de México, vuelves a ella. Obviamente ya habías sido jefe de historia del INAH en Occidente, nos habías comentado, director del proyecto de historia de Jalisco, también aquí, pero en ese momento empiezan a ver en ti una, pues ya, a un historiador que puede aportar. Y te vas a ir nada más y nada menos que a la Dirección General del Archivo, Biblioteca y Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, fue muy interesante, quizá demasiado largo, porque fui para un año y, claro, y me reenganché con el siguiente sexenio, sí, pero fui de los pocos directores, de hecho, que incluso la nueva administración contaba con poner a alguien en esa dirección, y el subsecretario, o sea, el subsecretario Rosenzweig, que era el único al que también había impuesto el presidente de la República a la nueva administración, dijo que narices, que yo me quedaba ahí porque estaba haciendo un buen trabajo. Uh-huh. Y es que esa dirección, a ver, ahí había un poco de trampa, porque esa dirección había sido una dirección que siempre estaba en manos de alguien que no hallaban a dónde meter, ¿no? En muchas ocasiones era el que hacía los discursos para el secretario, y a veces para el presidente, para darle un salario decoroso, lo nombraban director general, uh-huh, de eso. Y un buen día, antes de que terminara el sexenio de López Portillo, con Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, Jorge Castañeda el Bueno, en la secretaría, pues decidió que en el último año y medio que le quedaba de gestión, hubiera alguien que supiera de archivos y bibliotecas y eso, y me pusieron a mí. Y claro, como lo que había sucedido antes era nada, pues yo llegué y empecé a hacer cosas, y bueno, pues el trabajo se brilló mucho, uh-huh, en medio de la opacidad anterior, sí. Y entonces cuando cambió el sexenio, el subsecretario Rosenzweig, que también se reeligió, dijo, no, ese no me lo tocan. Entonces ahí se creó un problema en la nueva administración y tuvieron que crear incluso una cosa que se llamó Dirección en Jefe de Asuntos Culturales y Planeación, para poner al fulano que iban a poner en Asuntos Culturales, porque a la que iban a poner en mi dirección,
la mandaron a asuntos culturales, en fin, les alteré mucho y no me vieron con buenos ojos durante bastante buen tiempo. No obstante que Ricardo Valero, que era el subsecretario, y otros que estaban ahí, habíamos sido medio compañeros en el Colegio de México, pero no, les estorbaba y no estaba en el cuadro. Y finalmente, bueno, al cabo del tiempo, pues ya finalmente nos hicimos cuates y ya pude trabajar bastante bien. Sobre todo cuando viene lo del quinto centenario y León Portilla me nombra secretario de la comisión y luego secretario ejecutivo de la comisión del quinto centenario. Es que justo a eso iba, porque aquí va a haber unas comisiones especiales en el marco de estos, siendo secretario técnico de la Comisión Nacional Conmemorativa del quinto centenario, pero voy a dejar al maestro León Portilla como para darle un espacio aparte. Pero las comisiones, cuéntanos tu trabajo en estas comisiones especiales. ¿Sabes qué me pasó? Que me dieron unos encargos rarísimos que yo nunca me los esperaba. Y te adelanto, ya pasando el tiempo, un día le pregunté al subsecretario Rosenzweig, con el que de alguna manera, aunque no estaba yo en su área, uh-huh, era un poco, pues era el subsecretario, los demás eran subsecretarios de esto o del otro, aquel era el subsecretario. Uh-huh. Y le pregunté, ya con mucha confianza, nos íbamos a tener mucha confianza y le tuve un enorme aprecio, le pregunté, oiga, ¿por qué me encargó usted de esas cosas? Llevaba pocos meses trabajando en relaciones exteriores, no me conocía usted tampoco muy bien y todo eso. Me dice, sí lo conocía bien porque ya lo mandé a investigar, dice. ¿Y sabe por qué lo se las encargaba usted? Dice, porque usted era el más mexicanista de los directores. O el más mexicano de los directores. ¿Qué comisiones te encargó? Pues mira, una fue un poco interesante, muy interesante, porque además pude desenvolverme bastante bien, dada mis antecedentes en el INAH y los arqueólogos del INAH y todo, uh-huh, sobre todo con un arqueólogo guatemalteco que trabajaba en el INAH de Chiapas, de apellido Navarrete. Lo que sucedió es que en ese momento el ejército guatemalteco se estaba metiendo a México, mal delimitada la frontera, y llegó a matar a indígenas que vivían de este lado, o a indígenas guatemaltecos que habían logrado pasarse. Uh-huh. Entonces, pues me mandó ahí para hacer una serie de averiguaciones y planteamientos que terminaron con un documento, el cual ahí lo dejé. Por fortuna me traje copia, y años después, cuando se desató el tema de la guerrilla de la guerra esta de Chiapas, lo de en los años 90. 94. Uh-huh. Me hablaron para ver si tenía copia, porque no la encontraban, del documento, que era un documento muy sencillo. Claro. Que decía, bueno, hay que hacer una carretera por aquí, en fin, una serie aquí de medidas. Los límites están... Marcar bien los límites, por el amor de Dios, uh-huh, etcétera, etcétera. Ay, esos límites que te han traído entre Jalisco y Nayarit. el tema de los límites como que me persigue, ¿no? Sí, sí. Y en efecto, recorrimos ahí unas partes y sí nos vimos un poco en algunas veces en apuro. Uh-huh. Una vez incluso me tuve que pedir la ayuda del ejército mexicano y me mandaron un grupo de soldados, porque y yo pensé que iba a haber balazos con los guatemaltecos porque estaban muy majaderos, uh-huh, el ejército de Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, por fortuna alguien allá dijo, pues si estamos en territorio mexicano, porque pues entonces más vale que nos callemos y nos vayamos, bueno, en fin. Pero sí, estuvo... Algo se hizo, por lo menos ese documento, que lo aprovecharon después, cuando, uh-huh, ya se tomaron las cosas más muy en serio, debido al alzamiento zapatista. Uh-huh. Y bien, eso fue muy interesante. Insisto, me ayudó mucho la experiencia de Navarrete, del arqueólogo Navarrete. Uh-huh. Y que de alguna manera logré a ganar la simpatía de Samuel Ruiz, que era un personaje, yo creo que con muchas, muchas cualidades, pero bastante difícil de personalidad, ¿no?
Entonces, para poderme entrevistar con él y evitar que me provocara el vacío que yo sentía que me estaban provocando entre la población de Chiapas, de esa parte de Chiapas, pues finalmente insistí hasta que logré hacer un contacto y ya me dijeron que sí, que me iban a dar una cita con él. Nada más te contaré que me dijo que estuviera yo a partir de tal día en el hotel Diego Mazariegos de San Cristóbal, que me pareció muy lógico porque la catedral está a un lado. Pues no, ahí me tuvo como ya no sé cuántos días ahí viendo el techo, esperando que me dieran la cita, y finalmente un día a las 6 de la tarde me dieron la cita a las 3 de la mañana en San Cristóbal, en Comitán. Entonces la bronca que conseguir un vehículo y todo eso, finalmente me consiguieron una pick-up, además que fuera solo. Una pick-up que además tenía nada más un foco, un farol en la carretera. Ahí voy en la carretera como pude, a las 3 de la mañana o a tiempo llegué a la cita, me recibió como si fueran las 12 del día. Tuvimos algunos rasponcitos, pero finalmente, porque me hablaba usted, los del gobierno, dije, oiga, para el carro, dije, yo llevo más tiempo en este asunto que usted, ¿eh? Le puedo contar de la Sierra Huichol, le puedo contar, no, usted me va a enseñar a mí, y como que aflojó el cuerpo, ¿no? Lo que es el problema indígena mexicano, ¿no? Claro, porque me imagino que él pensaba que iba a tratar con un burócrata. Así es. Y claro, se encuentra con un historiador. Sí, ¿no? que pisa terreno, que sabe del asunto, que ha estado. Bueno, finalmente nos entendimos muy bien y a partir de entonces se me allanaron todas las dificultades que me ponían los nativos, por decirlo de alguna manera. Y sí creo que salió bastante bien, ¿no? Otra un poco incómoda, que esa sí fue un poco más delicada y todavía no la acabo de entender. Me mandaron con un paquete que tenía que entregar a los del movimiento, ¿cómo se llamaba el movimiento? El MIR, chileno. ¿Qué año? 80 y... No, no, 90 y... Ah, no, perdón, no, no, perdón, 82. 82, sí, sí. 82. ¿Te podría dar la fecha? Por lo que te diré. Bueno, entonces el viaje empezó muy divertido, empezó en Colombia, estaba yo revisando los archivos de las embajadas, me pasé a Venezuela, a Caracas, de Caracas volé a Buenos Aires, la señora que tramitaba los boletos en la secretaría, una mujer muy agradable, dice, oiga, va usted a volar por Brasil, el día de carnaval, no quiere hacer una escala en Río. Hice una escala en Río, en fin, todo un periplo para supuestamente revisando archivos. Era febrero entonces. Era febrero. Y ya llegué a Buenos Aires, todavía de Buenos Aires me eché una carrerita a revisar los archivos de Montevideo, que eran dos cajas, en fin. Todo un aparato para luego agarrar y hacer un viaje a Bariloche. De Bariloche me metieron en una camioneta, atravesamos la frontera, entramos a Chile, se me va el nombre del pueblo, el otro día, bueno, muy pegado a la frontera con Argentina, sí, entregué mi paquete, me regresé y al llegar a Bariloche, me llegó un mensaje de la secretaría que no sé cómo me llegó, que no me regresara en el vuelo en avión que tenía, que me regresara por otra vía. Entonces tomé un camión por carretera. ¿Hasta Buenos Aires? Hasta un pueblo que se hizo famoso, un puerto de mar, una playa de mar que se hizo famosa porque ahí se suicidó Alfonsín Storm. Playa, por una ciudad pequeña sobre el Pacífico, sobre el Atlántico. Ahí tomé un avión a Rosario y en Rosario tomé el tren y llegué por tren a Buenos Aires. Pero todavía incluso hubo una operación casi de tipo James Bond, porque el chofer de la embajada, que un
un español divino, que tenía 40 años o 50 trabajando en la embajada. Me fui a recibir en el coche. Me llamó la atención que fue a recibirme en el Mercedes. Uh-huh. Normalmente nos movíamos en un cochecito más chiquito que, uh-huh. que tenía la embajada, ¿no? De varios que tenía. Y este, estaba en el Mercedes, en una gran explanada saliendo de la estación, y luego lo veía que estaba puesto sobre el motor del lado derecho. Así, como una cosa, posición muy extraña, estaba así, era más bajito que yo, y viéndome, y luego me empieza a hacer así. No, pues entendí que más bien, apúrate, no, nada de que voy a ver el paisaje. Por fortuna llevaba muy poco equipaje, entonces caminé, y entonces en un momento dado, el tipo se desprende, se sale, abandona el cofre, da la vuelta, y se trepa en el volante, me abre la puerta de atrás y vi que estaba puesta la bandera. O sea, estábamos invocando la inmunidad diplomática. Claro, y te subiste... Me metí de cabeza uh-huh. al coche. La puerta se cerró por el arrancón que dio este, el señor este. Uh-huh. Un Amadeo o algo así. Entonces ya llegamos a la embajada, y también una operación extraña, porque pasamos frente a la embajada, y dimos la vuelta a la manzana, y luego cuando volvimos a pasar, ya habían abierto la puerta con la cochera de la embajada y metió el coche a la embajada. O sea, toda una operación. Bueno, todos eran avisos que habían llegado de alertas ¿cómo se llama? De México. Y bueno, entonces me quedé unos días ahí encerrado. No, luego me cambié a la residencia donde uh-huh. estaba el archivo, en el sótano, y pues me puse a ordenar el archivo para traérmelo para México. Descansando y haciendo adobes. Sí, sí, pues algo tenía que hacer. Y además era muy divertido, porque tenía hasta escribir un artículo que lo concebí como la otra pluma de Alfonso Reyes, porque eran comunicaciones de Alfonso Reyes, de decir, manden dinero, manden tres cajas de vino, manden toda la comunicación burocrática. Claro, ¿no? Claro. Y lo más divertido es que estaba viviendo en la embajada el tal Abal Medina, que fue el asilado que más tiempo ha estado en una embajada en América Latina, varios uh-huh. años, que además estaba en una situación difícil porque no salía al jardín, la embajada tenía un lindo jardín, uh-huh. no salía al jardín de día, porque un día lo balacearon, uh-huh. le tiraron de balazos de un departamento, entonces salía de noche. Y luego había una cosa divertida también, lunes, miércoles y viernes recibía a una esposa, y martes, jueves y sábados a la otra. A otra. Bueno, para no sentirse ya, solo, ¿no? Sí. Y el fin de semana descansaba, pues digo, si te agarras ahí. Bueno, pues puse a trabajar. A ordenar archivos. Lo tuve trabajando, y además trabajamos en calzones casi, porque hacía un calor inmundo en la... estábamos en febrero. Claro, sí. Un calor inmundo en la embajada, uh-huh. en el sótano, ¿a qué? No, pues sin aire. Bueno, lo preparé todo y finalmente ese archivo vino a dar, es de los que me traje para Tlatelolco. Espero que no me vayas a poner aquí a ordenar archivos, ¿eh? No te descuides, porque... En fin, esas son dos comisiones. Otras hubo que... Ahora, la que sí fue más divertida y más duradera fue la comisión del quinto centenario. Ay, ya vamos a entrar a uno de los periodos que yo tenía mucha y tengo mucha ilusión de que nos comentes. 84-88, secretario técnico de la Comisión Nacional Conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de dos mundos, encabezado por Miguel León Portilla. Que además, pues amigo entrañable, lector de tu tesis doctoral, como ya vimos, y otra estrella que acompaña tu trayectoria. Fíjate que fue muy hermoso aquello. Primero, nuestro debut, que quiero recordar que los españoles le metieron mucha candela al quinto centenario, por los intereses que tenían después de expansión comercial en Asia uh-huh. América.
Entonces, pero el planteamiento que hicieron en la primera reunión que hubo en 1982, en España, en el sur de España, fueron comisiones de todo el continente latinoamericano, hispanoamericano, incluyendo Portugal, y de ahí, pues un poco porque eran el equipo de casa, lo que quieras, se estableció la definición de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América. Uh-huh. Nosotros no fuimos porque López Portillo decidió que, como él iba a entregar la presidencia de ese 12 de octubre, un mes y medio después, sí, que eso sería un tema que le pasaría a Miguel de la Madrid para que Miguel de la Madrid se hiciera cargo. Manejar. Uh-huh. Eso es correcto, ¿no? Entonces, cuando vino la siguiente reunión en Santo Domingo, pues fuimos, pero ya entonces ya había habido el acuerdo en México. No nos gustaba eso de celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América. No nos gustaba uno lo de celebrar y lo de descubrimiento. Eran dos cosas con las que no podíamos no podíamos aceptar. Bueno, y ahí se hizo el planteamiento, se hizo un texto. Más bien hice un texto, ahí lo tengo. El otro día me lo encontré. Lo vemos en un momento. El texto original, máquina de escribir, una Olivetti. Olivetti, claro. Una letter ahí que había hecho yo, en fin, y lo escribí con mucho papel cuidado. Carbón. Pues sí, ya luego ya le sacamos fotocopias y todavía incluso no es ese exactamente el original, porque luego se lo llevé a León Portillo, a León Portillo le agregó un parrafito al final y me lo dejó intacto, pero le agregó un parrafito. Digo, ¿qué hice yo? Pues poner en orden lo que ya se había discutido con, ¿cómo se llama? Con Reyes Heroles y con Bernardo Sepúlveda. Se le llevó al presidente, el presidente estuvo de acuerdo, etcétera, uh-huh. En fin. Entonces, bueno, íbamos bien avalados por las autoridades. Y ahí vamos, Ricardo Valero como subsecretario, León Portilla como presidente de la comisión y yo como Momega, pues, como cargando el portafolio. ¿No? No, ya no eras Momega y ya no eras Momega. Era gato de categoría, pero no dejaba de ser. Bueno, gato. De Angora, pues. De Angora, eso sí. Y bueno, pues el encontronazo fue allá, porque ya lo tenía muy armado. Incluso sucedieron algunas anécdotas muy divertidas, porque de repente el presidente de la comisión española empezó a hablar, digo, ya en la discusión que hubo con nuestro planteamiento, aseguraba que los indígenas americanos habían sido incapaces de concebir ideas abstractas. Esa frase la usó. Claro, la tomó de un libro de un fascista historiador que se llamaba Ballesteros, que era profesor ahí de Historia de América en la universidad, había sido profesor de Historia de América en la Universidad de Sevilla. Y entonces, eso dice ese libro, yo lo recuerdo porque ese libro lo leí alguna vez, lo tenía medido. Y con ese argumento, tú imagínate que a León Portilla en su cara habrá sido... El pobre de Miguel le temblaban las piernas de coraje, ¿no? Bueno, en fin, fue una discusión muy, muy dura, uh-huh. Fuimos motivo de bastantes ofensas. Y y finalmente, bueno, pusieron a votación nuestra propuesta, uh-huh. Todos en contra menos Costa Rica y Panamá. Y fue cuando, lo que conté el otro día, sí, que cuando al final, en la hora de la mano fría, con los cócteles en la mano, no sé si es un corrillo ahí, estaba el embajador de Cuba, el representante de Cuba, el representante de España, el Yáñez Barnuevo y dos o tres personas más, y entonces el de Cuba fue cuando me dijo aquello de que si seguíamos con esa posición nos íbamos a quedar solos, ¿verdad? Cuando le contesté, pues mira, mano, también nos quedamos solos en Punta del Este cuando no rompimos relaciones diplomáticas, y al otro pues le dije lo de que fuimos los únicos que no habíamos. También nos habíamos quedado solos cuando se trató de no tener relaciones diplomáticas con el gobierno de Franco. Claro, se quedaron verdaderamente. Y claro, los otros dos o tres que estaban ahí, pues luego corrieron con el chisme también, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos vinimos de... Solamente Ricardo Valero,
que se salió a hacer pipí a media función, resulta que la sala era exclusiva para delegados, uh-huh, o para delegados acreditados. Pero afuera había como un auditorio con unas 100 personas. Estaba lleno. Y ahí estaban los monitores y estaba lleno. Uh-huh. Y cuando Ricardo regresa, dice, oigan, no se angustien, ¿eh? Aquí estamos perdiendo, pero ya la tenemos ganada. Allá todo el mundo estaba. De manera que entonces al salir nos aplaudieron. Claro, la cosa quedó un poco así. Luego vino el proceso, obviamente la diplomacia mexicana no se durmió. Hablé con el embajador nuestro en Cuba, hablé con varios más. El de Cuba habló con Fidel Castro. Y ese 12 de octubre llegó un barco escuela a Santiago de Cuba y Fidel Castro se aventó el discurso más antiespañol de su vida, ¿no? Se soltó el peine ahí, el pelo ahí. Claro. Al año siguiente, cuando nos reunimos en Buenos Aires para la siguiente función, la situación ya había cambiado. Claro. Me acuerdo que al bajarme del avión me encuentro con el Núñez y Jiménez, el cubano, y siempre lo mismo. Los cubanos son personas así, chicos, dice, tenemos que hablar. Ustedes dicen siempre lo mismo, digo, es que no tengo nada que hablar tú y yo, digo, pues están claras las posiciones. Ustedes ya, no, es que ustedes ya votaron. Ha habido cambios, dice, porque España entró a la OTAN. Y ya no somos tan amigos. El nombre de la comisión cambió. Ya no es comisión para celebrar el quinto centenario, sino es comisión del descubrimiento, sino para celebrar. No, es comisión del quinto centenario del descubrimiento mutuo. ¡Ay, no! Bueno, el caso es que vino la votación y ahí ganamos. Entonces se condescendió para no humillar tanto a los españoles y se puso conferencia de comisiones nacionales para la conmemoración del quinto centenario del encuentro de dos mundos, guión descubrimiento de América. Bueno. Pero le quitamos lo de celebración, porque claro, ahí sí el discurso que yo hice fue brutal. Dije, no podemos celebrar. Dice, yo no tengo cara para decirle a los indios de México que vamos a hacer una fiesta porque hace 500 años vinieron un grupo de gente y les partieron la madre. Usé esa palabra. Uh-huh. ¿No? Bueno, y a partir de ahí los españoles cambiaron. Me acuerdo que Bernardo Sepúlveda eso es muy divertido. Fue a España a una visita oficial y nos pidió que le preparáramos tarjetas para todos los planteamientos posibles. Y le preparamos un puño así de tarjetas. Nomás nos faltó una. ¿Qué tenía que decir Bernardo si los españoles se manifestaban de acuerdo con nosotros? ¡Ay! Y eso fue lo que pasó. Y entonces tuvo que sacar... Fernández Ordóñez era el nuevo canciller español de otro talante y recibe a Bernardo Sepúlveda diciendo que tiene que agradecer a México su planteamiento porque se aviene más a las ideas del gobierno socialista, etcétera. Y Bernardo Sepúlveda pide la tarjeta. Y de entre las muchas tarjetas, ninguna. Madre, me puso una regañada. Claro, primero me regañó, me dije de todo, canciller, yo no me imaginé que iban yo toda la defensa posible. No, pues dije todas, que quién sabe qué, muy molesto Bernardo, y luego se levanta y le da un abrazo y dice, pero los felicito. Bueno, y a partir de ahí, ya la comisión del quinto centenario empezó a operar y ahí se jugó otro elemento, era lo que quedó solapado, y ahí fue donde trabajamos juntos Fernández Ordóñez y yo. A mí me lo encargó México, él era el canciller español y lo hizo él, se lo encargó a sí mismo. No lo dejó. Lo hizo personalmente, y nos reunimos varias veces, una vez en Madrid en su casa, una vez en un cuarto de hotel mío en Bogotá, me parece, para consolidar la idea del encuentro de dos mundos y derivar a esa especie de OEA cultural.
que se generó después del quinto centenario, después de 92, con sede en Madrid, y el secretario general fue Jorge Alberto Lozoya, por parte de México. Que luego, bueno, se inauguró en Guadalajara con la reunión de jefes de Estado y de Gobierno aquí en el Hospicio Cabañas. Claro. Que incluso se hizo en Guadalajara porque Fernández Ordóñez se lo pidió al presidente Salinas, que fuera en Guadalajara a la reunión, porque esta era mi tierra. Yo ya no era miembro de la comisión y ni siquiera me invitaron a las celebraciones. Pero cuando me encontré a Fernández Ordóñez saliendo del degollado de un concierto que hubo, yo en gallinero, en gallola, nos abrazamos. Y yo además me despedí de él porque ya sabía que traía un cáncer avanzado. O sea, fue una cosa. Y me dijo: yo le pedí al presidente Salinas que fuera en Guadalajara en reconocimiento de tu gestión. Qué lindo. Y entonces, bueno, pues aquí fue. Y bueno, y fue la primera reunión, y ya luego hubo otras, hasta que finalmente el rey borracho se peleó con Hugo Chávez, y bueno, todo. Y eso ya parece que se está. La última reunión creo que no fue ningún jefe de Estado, y bueno, ya. Sí. Y todo este periodo, pues trabajando con Miguel León Portilla. La primera parte de la gestión en la comisión fue un gozo. Porque que reunión en Buenos Aires, a la reunión de Buenos Aires. ¿Cómo vamos a Buenos Aires? Pues en un avioncito. Obviamente me grillé a doña esta, la de los boletos, para que nos mandara en primera clase. Sí, la señora que se encarga de los boletos. Sí. Entonces, por ejemplo, íbamos en un avión de esos de joroba. ¿Te acuerdas que había unos aviones? Sí, como, sí, sí. Estábamos solos en la joroba. Ay. Él y yo. Imagínate la noche entera. Platicando. No. Hicimos una parada en Guayaquil, pero y Miguel no durmió. Miguel tenía plática para dar y recibir, o sea, no tenía ningún problema para hablar con nadie, pero a mí me tenía mucho afecto. Ya entonces, bueno, ya nos habíamos dado los primeros carambazos con el enemigo y más nos habíamos unido, ¿no? Claro, y había que entonces pensar la defensa de manera conjunta, ¿no? Y luego, pues, las conversaciones íntimas de las que sí nunca no voy a hablar nunca, porque pues eran íntimas, me contó cosas así muy, muy, muy particulares de él y todo. O sea, finalmente, y un día me lo dijo Chonita, dice: Miguel no tuvo hijos, te adoptó. Entonces, conmigo veía más que un alumno, que lo fui, más que un discípulo, que también lo fui. Había una especie de amor paternal conmigo, ¿no? Y yo también un buen día me di cuenta que tenía amor filial con él. Claro. Y bueno, y lo acompañaste hasta sus últimos días. Con Miguel. Miguel, aparte de que, bueno, luego él se me fue el miserable a la UNESCO, a París. Claro, tuve la oportunidad de visitarlo algunas veces. Un día incluso tuve que padecer una semana entera, dos semanas enteras en París solo, porque se fue y me dejó la casa. Ay, qué pena, ¿no? Me quedé solo con doña Roberta, que cocinaba la malvada. Maravillosamente. Delicioso. Bien. Y ahí entonces invité a todos mis amigos becarios en Francia, y luego me paseaba con el coche, con teléfono. A costa de Miguel León Portilla. A costa de Miguel León Portilla. Y él se había venido para México porque pues algo tenía que hacer, y bueno. Y ahí fue donde me empezaron a enganchar para hacerme cargo del Colegio de Jalisco. Claro, vamos a terminar este segmento justamente, nos podríamos quedar muchísimo tiempo más platicando de, sí trataré algo de los 2000, pero... Bueno, no, más déjame decirte que en esos días que estuve en París con él, en uno de los viajes que hice, fue cuando conseguimos que el pleno de la UNESCO aceptara la idea del encuentro de dos mundos, que había rechazado casi por unanimidad la idea del descubrimiento de América. Ay, pero... Claro, porque salieron todos los africanos a decir: ¿cómo vamos a celebrar el descubrimiento de América? Pues ahí es donde nos pusieron una friega horrible, ¿verdad? Bueno, en fin, entonces
Eso estuvo muy bonito. No, o sea, ese pleito llevó varios años. Sí. Varios años. Ahora luego me quedó, luego cuando se fue a la UNESCO me dejó solo, porque te digo, me pusieron a CEA de jefe. Pero aquel no daba golpe, entonces también me dejó solo, ¿no? Me quedé de hecho al frente de la comisión. Sí, sí. Sí. Pero bueno, digo, me imagino que también fue estar solo, pues empezaba a tomar decisiones también. Sí, además, no pagaba las llamadas a París. O sea, sí, había que consultarle, ¿no? Cada rato, además le encantaba a Miguel eso. O sea, que una historia de complicidades con don Miguel León Portilla. Es larga, porque luego, con Miguel León Portilla, bueno, ya cuando regresamos a la patria los dos, digo yo a la patria chica y él a la patria grande, coincidimos con nuestro amor. O yo me sumé, pues, a su amor por la California. Ay, esa etapa, sí, él estaba enamorado. Hice muchos viajes con Miguel a la California. Bueno, y hoy te traje dos regalos, ¿no? Sí. Sí, él, pues, obviamente ayuda a fundar lo que es ahora el Instituto de Investigaciones Históricas con David Piñera, apoyándole ahí. Pero hay un acto simbólico que va a ser justamente ya ese convenio en la Sierra San Pedro Mártir, ¿no? Él que le gustaban mucho los simbolismos, ¿no? Y tú lo sabes bien. Sí, sí, ¿no? Sí. Y luego también, obviamente, lo que hizo en favor de los desagradecidos de Baja California Sur. Porque un día les pedí que le dieran un doctorado honoris causa. Un día Miguel me dijo, tengo doctorados honoris causa menos de la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Baja California Sur. Sur. Y le hablé a alguien de ahí, de la universidad, y no, pues sí, lo que pasa, que ver. Dije, no la chinguen, todo lo que ha hecho Miguel por la Baja California, vienen los del norte, que bueno, etcétera, etcétera, bueno. Y finalmente se lo dieron, No pude ir yo, pero se lo dieron. Pero se lo dieron. Y le conseguí varios doctorados a Miguel, eso no lo digas, pero de Guadalajara, por ejemplo. Pero nada más te voy a concluir esta historia, esta relación, cuando tuve el infinito privilegio y el enorme placer de que me nombraran doctor honoris causa en la Universidad Autónoma de Baja California, me llevé el gran susto de que Miguel León Portilla fue. ¡Qué amigo! Hizo su viaje con todo y Chonita. ¡Qué amigo! Se me presentó en La Paz, en Tijuana. Uh-huh. Y claro, incluso se dio el caso, que me parece que es algo que debería ser emblemático en la Universidad de Baja California, Autónoma de Baja California, que hubo una mesa redonda en la que participaron 3 doctores honoris causa. Creo que es la única vez que se ha producido eso. David Piñera, tu servidor, y Miguel León Portilla. Bueno, sí, eso debe de ser memorable, ¿no? Debería ser memorable. Sí. ¿No? No, y yo decía ahorita en tu intervención, qué amigo, pero no, me has hablado de esta relación que va más allá de la amistad. No era amistad. Yo creo que al final, por eso cuando Miguel cae en coma, enfermo, pues tenía yo angustia y una necesidad de estar yendo. Entonces iba, no sé cuántas veces fui, porque esto empezó en enero y estaba yo fuera del país. Y cuando regresé ya me encontré el tema y a Miguel internado, y murió el 1 de octubre. 10 meses. Y esos 10 meses habré ido a verlo, no sé, supongo que 20 veces, ¿no? Todavía, el 1 de octubre, cuando muere, no me aparecí por ahí porque estaba tomando un avión a Europa. Pero el día 30 o el 29 de octubre sí estuve en el hospital viéndolo. Pasa que tampoco estaba en calidad ahí de... Sí, sí. Postrado ya sin conciencia, ¿no? Fue un tiempo muy duro. Pero sí... Pues sí, fue un dolor pues muy parecido, no se puede comparar, pero muy parecido al que sentí cuando se murió mi papá, ¿no? O sea, y eso que a mi papá lo quise mucho también, ¿no? Pero sí, se fue dando esa relación, empezó
pues ya nos habíamos conocido en los años 60, pero por andar de mandadero de Zuno le llevé un día unos libros a Miguel y me regaló un sobretiro que todavía tengo, muy bonito el texto en francés, se llama El México Antiguo, es parte de la historia universal, o es un capítulo de la historia universal en interrogación. Y eso fue como en el 65, por ahí. Y ya luego vino lo del colegio, fui su alumno uh-huh. del Seminario de Cultura en Agua, uh-huh. se interrumpió la relación docente por la invasión a la Universidad del Ejército, uh-huh. y luego ya vino pues el examen, el trauma de estar juntos ahí los dos, abrazados, sí. Gaos, Miguel de un lado, yo del otro, ay, sí. los tres ahí, uh-huh. Y bueno, y ya luego cuando volví a México, uh-huh. pues lo primero que hizo fue incorporar, ya entonces yo creo que ya había buena relación, porque nos habíamos visto poco en esos años, pero ya cuando volví a México, a pronto me incorporó a lo del quinto centenario, ¿no? Sí. Y ahí fue donde se produjo esa simbiosis que duraría más de 20 años, ¿no? Duraría hasta que se muriera. Uh-huh, sí. Vamos a terminar este segmento, si te parece, doctor Muría, con el Colegio de Jalisco, la presidencia del Colegio de Jalisco, una institución. Como te digo, cuando el rector Padilla me dijo que me fuera a España, Cataluña, me citó el secretario general de gobierno y me dijo que el gobernador quería que yo me hiciera cargo del Colegio de Jalisco. Uh-huh. Que ahí estaba el decreto para cerrar el Colegio de Jalisco, pero que el gobernador había dicho que lo había suspendido, no lo firmó, uh-huh. y dijo que me nombraran a mí. Uh-huh. Yo le dije que no. Estaba tan mal. Colegio que le dije que no. Oiga, al gobernador, lo siento. No. Yo había inventado una cosa que se llamaba Programa de Estudios Jaliscienses cuando ¿sí? regresé, uh-huh. que era una asociación frágil, pero entre la Universidad de Guadalajara, el gobierno del estado y el INAH. Uh-huh. Y habíamos hecho trabajitos ahí, bueno, incluso fundamos una revista que todavía sale. Trabajitos, una revista de 5 décadas. Que además nunca ha fallado y siempre ha salido a tiempo. Uh-huh. Ahí te puedo contar una historia de un militante comunista de los que andaban de alborotadores en las universidades, que hago un paréntesis, vale la pena. Se llamaba, le decíamos Jiménez, yo creo que se llamaba de otro modo. Eran de esos personajes que iban buscando afiliados para la causa comunista. Conmigo no intentó nada de eso. Yo creo que vio que no. Digo, siempre he sido izquierdoso, pero no dogmático en ningún uh-huh. sentido, ¿no? Y un día me dijo, incluso un poco antes de que desapareciera, porque un día dejamos de verlo, un día me dice, te voy a dar 2 consejos. En la vida, que te van a servir en la vida. Era bastante mayor, además, el cuate. Dice, 1, cuando vayas a una manifestación, ve lo más elegantemente vestido que puedas. Nada de que me pongo chanclas y tenis y mezclilla, ¿no? Bueno, y lo hice. Todo el 68 fui a todas las manifestaciones y nunca me agredieron. Ibas impecable. De traje, con corbata. Incluso un día cerraron el zócalo con nosotros adentro y no dejaban salir a nadie. Y yo me acerqué. Estaba la calle, creo que era, no sé si era 20 de noviembre, estaba cerrada por los soldados y se me quedan bien. Le dije, ¿cómo llego a la calle Venustiano Carranza? Por aquí, señor. Pásele. Primer consejo. 2. Segundo consejo, importantísimo. Cuando hagas una revista, dije, nunca voy a hacer una revista. No, cuando hagas una revista, no saques el número 1 sin tener el número 3. Y lo cumplí. Cuando dije, vamos haciendo una revista Estudios Jaliscienses, cuando el número 1 se empezó a distribuir, ya teníamos el 2 prácticamente hecho y el 3 ya estaba armándose. Armándose.
Y a partir de entonces, sistemáticamente, después dejé de ser yo el que la dirigiera, se lo encargué a una persona, seguimos el mismo ritmo, ya está. Y el otro día Angélica Peregrina anunció el número 126, me parece que son cada 3 meses sin haber fallado un solo trimestre, pues. O sea, yo creo que es algo notabilísimo en la, claro, en la historia de las publicaciones periódicas, sobre todo académicas, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. La revista la hicimos ahí en el programa de Estudios Jaliscienses, y luego, claro, cuando finalmente un día cedí y me acepté. ¿Te hicieron manita de coche? Pues casi sí, fíjate, porque yo no quería, yo creo que pensaba que el programa era una muy buena solución. Luego ya hice el planteamiento de que, bueno, que si tomaba el colegio, deberíamos de incorporar a Lina entre los dueños. Uh-huh. Me dijeron que sí, que si los recursos que tenía del programa de Estudios Jaliscienses me los iba a poder llevar. Pues sí. Me dijeron que sí. Y bueno, finalmente, a pesar de ciertas reticencias, porque además el local que teníamos era fatal para una institución académica de esas. Sí, porque ahora el lugar es precioso, ¿no? Sí, pues ahí nos fuimos después de las explosiones de Analco de gasolina, ¿no? En fin, caso que tomé el colegio bajo cero, teníamos un presupuesto de 240 millones de pesos al año. Quítale 3 ceros, porque estamos hablando de los viejos pesos, eran 240 mil pesos al año. Una investigadora de medio tiempo, mala como ella sola, con un auxiliar malo como él solo, y nada más. Así los recibiste. Y claro, entramos, para empezar entramos obviamente, otra condición que puse, porque me dijeron, bueno, y a ver, te vamos a nombrar ya, etcétera, etcétera. Secretario general, nos gustaría plantear. No, dije, ni madre. No me planteen nada. Yo entro con Angélica, si no, no. No, así. Sí. Que ella estaba en el INA, ¿no? Ella estaba en el INA. Sí, estaba, sí. Entonces, uh-huh, bueno, entramos Angélica y yo. Y yo creo que la gestión fue un verdadero éxito, porque dejamos, 12 años después, dejamos el colegio con 24 investigadores, 17 del SNI, 300 libros publicados. ¿Posgrado? Dos posgrados funcionando, un programa de diplomados para profesores, del que habló Angélica, que corríamos por el país haciendo congresitos y cursitos y todo eso, por todo de Jalisco, uh-huh, ¿no? Y un prestigio grande. Ya luego no continuó tanto así, pero sí, me siento muy satisfecho. O sea, primero rescatamos, le salvamos la vida al colegio. Ahora, eso es algo que si se pudo hacer, se debe a que yo trabajé muy duro, es cierto, que le eché muchas ganas, es cierto, pero la parte fundamental y más importante de todas fue Angélica. Eso, el mérito es, si hay, podemos repartir el mérito entre varios, pero entre ella y yo, ella como el 70%, uh-huh, bueno, 65%, y el resto, pues ya. Sí, porque la verdad es que la organización económica fue fundamental. Nunca me dijo que no tenía dinero. Claro, claro, las instituciones no son de una persona, ¿no? Pero claro, la dirección y el proyecto, pues ese sí dependieron de, en muchos sentidos, de lo que tú traías en la cabeza y, sí, y de poner estas condiciones. Bueno, y además, a ver, yo venía de un colegio también. Claro. Que eso es lo que les faltó un poco a mis distinguidos sucesores, uh-huh, que no tenían una noción clara de lo que era un colegio. Uh-huh. No. Por ejemplo, el Colegio de México, según don Luis González, tenía, don Daniel Cosío Villegas, que un colegio, decía que un colegio es una biblioteca con una institución alrededor. Uh-huh. Eso es importante. Y don Luis González decía que no era cierto, que don Daniel tenía razón en parte, porque un colegio era una biblioteca y una cafetería.
Entonces, por eso una de las mejores cafeterías. Nosotros teníamos la cafetería en el centro del colegio, uh-huh. ahí donde está ahora un arbolito y unas cuantas cosas. Ahí habíamos puesto la cafetería. Y la biblioteca costó sangre, sudor y lágrimas hacerla. Bueno, eso también sí, ahí hay mérito de este servidor y de algunos amigos que también ayudaron, ¿no? Uh-huh, este, uh-huh. José Luis Cuellar consiguió que CAPSE construyera, pagara la biblioteca. Ah, muy bien. No más. Uh-huh. Como estaba trabajando, el director de CAPSE estaba a cargo de la delegación, presidía la delegación del gobierno lo que acabó siendo el acuerdo de la Reinsa. Uh-huh. José Luis Cuellar era su alter ego. Uh-huh. Era el amanuense. Sí, sí, sí. Y ahí en esas juntas le sacó la lana para construir la biblioteca del colegio, ¿no? Gran avance, sí, sí. Entonces, bueno, pues, ya teníamos los libros. Uh-huh, uh-huh. También traernos los libros, también fue otra operación que merece. Bueno, hasta una conferencia di el otro día y vieras cómo me aplaudieron allá en la academia porque es una historia que, no sé, es como una especie de historia de aventuras, cómo nos logramos traer esa biblioteca y que termina en una parte emocionante porque el tráiler era un tráiler que llevaba jitomates a entregar a Estados Unidos, a Texas. La biblioteca se había almacenado en Texas. Bueno, entonces cuando el transportista le contaron la historia, dice, yo pongo el tráiler, pues va el tráiler allá, deja el jitomate y se trae el pues sí, nomás que creo que el jitomate lo dejaba en Galveston y esto era en Plainview, cerca de Amarillo. Y Texas es un estado gigantesco, sí. ¿No? Ahí va el pinche tráiler vacío, esto corriendo. Bueno, y nos trajimos, pasamos la frontera y fue tan emocionante. A la hora que pasamos la frontera, porque obviamente hubo toda una preparación. Entre otras, fui a hablar con el director general de aduanas. Uh-huh. Y no quiero que en mitad de la aduana... No, te lo detengan ahí. Me lo detengan ahí. Vamos a revisar caja por caja. Claro, no pasa, ¿no? Y entonces, bueno, incluso me dijo el de la aduana, no pases por Laredo, sino pasa por ¿cómo se llama? Por Reynosa. La aduana es más... Bueno. Pero fue tan bonito que... Bueno, primero me hizo broma el pinche vista de la aduana, me hizo broma porque, o el director, pues, porque dice, a ver, písele ahí, apriete el botón. ¿Rojo? No, sale verde. Ah, y bueno. Y él dice, písele otra vez porque no vi. ¡Ay, pero por favor! Oye, y si sale rojo, bueno, sale rojo. Sale rojo. Le vuelvo a apretar, no, salió verde. Ah. Dice, oiga, si sale rojo. Ese no va a salir rojo hasta que yo diga. Ah. Tiene el control del semáforo. Y a la hora que todo el mundo ahí muy entusiasta y todo, o sea, como 40 empleados ahí revisando, etcétera. Y cuando ya entra el camión, va a salir el camión de la aduana, me le pone un garabato en la puerta y me dice, con esto no la para nadie hasta Guadalajara. No, pues... Entonces, me quedé yo así, pasmado, y ¿sabes qué hicieron los miserables? ¿Qué? Cantaron el himno. Claro, porque les conté que era una repatriación cultural. Claro, claro. Que estábamos regresando, le ¿no? Estaban rindiendo homenaje a esa... Se hicieron unos de un lado, otros del otro, y empezaron mexicanos. ¡Qué cosa! Y sí, en efecto, ya vino el camión. Ajá. Uh-huh. Ya luego ya me corrí para acá en el avión para arreglar la llegada, que una patrulla de tránsito lo guiara para que pudiera llegar, sí, al colegio, sí, porque hay que pedir los permisos y no se metan en una calle que no pueda salir, claro, trabajo. No, imagínate que ahí te paren otra vez, ¿no? O sea, total que ya llegó bueno, fue muy bonito porque la llegada del camión tardamos como 14 horas en cargar el camión ahí en el mendigo pueblo eso de Plainview, porque pues éramos dos. Luego fuimos a la báscula, no podía tener más de 20 sí. toneladas. Sí, sí. Fueron 19 y medio. Ay, ay, ay. O sea, límite. Casi. Todo al límite. Todo al límite. Y entonces, y claro, a la hora que llegas al colegio, yo fui a cachar el camión, en algún lado lo esperé ya. Lo fui escoltando pues hasta que se paró frente al colegio, le dije, párate aquí.
Y entonces se abren las puertas, era sábado en la tarde, estaba así de gente. Esperando. Todos los empleados, los hijos de los empleados, los papás de los empleados. Para ayudar a descargar. 15 minutos tardamos en descargar. Ah, qué cosa. Parecíamos hormigas. Así. En cadena. Se iba vaciando así el camión. Sí. Y ahí quedó almacenado aquello hasta que ya hicimos la biblioteca. Sí, no, pues qué cumplimiento a esta idea de una institución rodada por una biblioteca, ¿no? Y así sí, es. Hay que divulgar, hay que promover a través, pues, de la lectura del pues libro, es que de lo que escribimos. Es que una institución que no lea libros, ¿no? Sobre todo que muchos de los libros que hay que leer y muchos de los libros que hay en la biblioteca no están digitalizados. Claro, que ese es otro pendiente, ya lo veíamos en estos últimos días. Sí. Quiero terminar, yo había dicho que iba a terminar con la presidencia del Colegio de Jalisco, pero hay algo que sí te quisiera preguntar, doctor Muria. Digo, has participado en un montón de comités para los festejos de Zapopan, actividades que refuerzan el sentido local, regional, pero fuiste regidor de 2004 a 2006, tercer regidor del Ayuntamiento de Zapopan por elección popular. Cuéntanos si con eso cerramos este segmento. Bueno, nomás deja hacer un paréntesis, también participé en la reanimación del Museo Regional de Guadalajara de 1974 a 76. Sí, bueno, es que el trabajo museográfico, híjole, ese también es... Bueno, ok. Pero bueno, no, está bien. Está bien, pongamos los dos temas, regiduría no. y trabajo museográfico. No, mira, el tema de la regiduría surge... de un grupo de amigos que nos juntábamos a comer de vez en cuando, que nos entró una especie de angustia por cómo iba evolucionando la política en Jalisco y cómo iba evolucionando sobre todo en Zapopan. Decíamos, lo que viene es desastroso porque el presidente del PRI que va a ser candidato no puede ganar nunca porque es un perfecto animal. Entonces lo que este quiere simplemente es ser regidor de, ¿cómo le llaman?, de minoría. Y cobrar el sueldo de regidor, que entonces era muy alto, pues durante 3 años. Total, que en eso estiras y aflojas, lo que pasa, que bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues que ¿a quién se podría postular? Y de repente, como ya eran como las 7 de la noche en una comida, uno que se había ido a acostar por allá, medio a descansar un poco, dice, yo me lanzo. Nos quedamos pensando, ¿y por qué no? Y ahí mismo formamos un comité para lanzarlo. Se empieza a mover el asunto, conseguimos que el PRI lo postule y nos pone como condición que algunos de nosotros le ayudemos en la campaña. Que no lo vayamos a dejar solo. Había gente de dinero que le metió lana y todo eso, y a mí me dijo, y a ti te quiero en la planilla. No fregues, Arturo, yo qué sé. ¿Ha sido tu única...? Sí. Dije, no, Arturo, ¿yo qué voy a hacer? No, dice, bueno, a ver, dijiste que ibas a jalar. O ahora, no, ¿apoyas o apoyas? Claro, en ese momento tenía un programa de televisión que se llamaba Páginas de Muria. Entonces había... La televisión te daba, ahora ya no tanto, pero te daba mucha imagen pública. Sí, sí. Entonces... Obviamente cuando me postularon de candidato me corrieron de la televisión porque dicen no se vale. Pero bueno, sí, el caso es que se hicieron estudios y habíamos 2 o 3 de la que teníamos buen rating. Bueno, y ahora mi campaña consistió gané 12 votos para la planilla esa de 12 amigos que me encontré en Barcelona, que venían en un crucero, los pasé por Barcelona un rato y les dije que votaran por nosotros, porque me pasé la mitad del tiempo fuera, pero bueno, finalmente ganamos por una nariz, pero ganamos. Ay, mire. Y el a ver, ahí había, primero iba como segundo regidor, o sea, primero después del presidente. Y un buen día le dije a Arturo, ¿sabes qué? Bájame. Porque en caso
me la solía. En caso de que tuvieras que dejar tú la presidencia de Zapopan, tendría yo que subir. Mejor pone a Ismael de segundo lugar, que él se muere de ganas de ser presidente. Además es político de oficio, etc. Claro. Se tiene razón. Mira, entonces a ti no te interesa. No, a mí no me interesaría nada. Yo apoyo en la regiduría y... A los 2 años Arturo Zamora se lanza de candidato al gobierno de Jalisco y deja la presidencia de Zapopan y en efecto... El segundo paso. Ismael sube. Uh-huh. ¡Qué previsión!, ¿no? Y entonces yo quedé de primer regidor. Uh-huh. No, todavía hice otra movida. No quedé de segundo, sino quedé de tercero, porque puse a una señora. Uh-huh. Para que estuviera un hombre y una mujer, y ya luego venían el peladaje de los regidores. Sí. Entonces la primera regidora fue Luz, y entonces yo quedé. Sí, y terminamos fue un poco incómodo porque como pronto se vieron las agallas de nuestro alcalde para ser candidato a la gubernatura, entonces teníamos que ser tolerantes con los opositores. Uh-huh. Y tuvimos que tragar mucha bilis y mucho coraje. Vinieron las elecciones a mediados del último año, perdimos, y entonces sí, se acabó la prudencia, y me acuerdo que de una sesión de cabildo a otra, cambiamos totalmente. Entonces empezaron acá, entonces empecé a soltar no. Unos carapazos. Van a escuchar a Muriel. Van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. En tierra de indios. Pero bueno. Sí, eso es. Ahora sí se hizo algo de trabajo, se publicaron varias cosas. Uh-huh. No quise ninguna comisión, presidir ninguna comisión, porque pues era a lo que les interesa a los regidores, es presidir comisiones, cada quien la suya, uno la de la basura, el otro de... Bien, eso fue muy divertido. Sí, sí, sí. Yo no quise presidir ninguna y al final me dieron la de archivos. Bueno. Casi no sabías nada de eso. No, pero y además sesionamos 3 veces en 3 años. Ay, ay, ay. Y nunca fueron los de oposición. Uh-huh. No les interesan los archivos. En cambio, sí me metió, no de presidente, pero sí me metió en todas las comisiones. Estaba yo casi todas las comisiones importantes, la de la lana, la de giros restringidos, pero no de presidente. Uh-huh. Y entonces sí tuve una panorámica bastante interesante del municipio. Hicimos una historia del municipio. O sea, ya estando ahí, pues sí. Había que trabajar un poquito más, ¿no? Sí. ¿Y esto se cruza con el trabajo museográfico de alguna manera? No, la museografía es de los años 70. El museo se inauguró la reanimación del museo en 1976, junio de 76. Uh-huh. Y esto de Zapopan fue... De 24 a 26. De 2004 a 2006. Uh-huh. Uh-huh. Pero no choca, o sea, esta labor tuya como regidor no choca o no se empalma con actividades museográficas, que es otra pasión. No, ahí. Porque incluso pedí licencia en el INAH, eso sí lo tuve que hacer, ¿no? ¿Te parece que culminamos con las satisfacciones, con lo que yo le he llamado... El amplio matiz de satisfacciones. Volvemos con el último segmento de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia con el doctor José María Muriá, miembro emérito de nuestra academia. Y yo he dicho en otras ocasiones que este último segmento está dedicado a recuperar esa parte íntima de nuestros académicos, pero no, hoy... Tengo que decir que todo este diálogo, aunque está salpicado de recuerdos que se han hecho públicos, que se han documentado, creo que
ha sido muy emotivo y muy íntimo. El doctor Muriá nos ha regalado parte de su historia personal. Y no quiero que este segmento pues sea ya la excepción. O sea, ya es parte de esta charla larga, profunda, emocionante también. Ha sido un diálogo maravilloso, lleno de sorpresas, como seguramente lo será para ustedes. Hemos revivido momentos importantes en la vida del doctor Muriá, momentos difíciles, pero también momentos de grandes satisfacciones. Y las actividades que realizamos no tienen a veces reconocimientos explícitos, pero sí, todas ellas nos alientan, nos llenan de emoción. Y estos reconocimientos que han llenado de emoción al doctor Muriá a lo largo de 5 décadas, pues él nos las va a contar en su propia voz. Hay reconocimientos que creo que han marcado parte de tu memoria, pero habrá otros que no están en papel y que los tienes muy presentes. Háblanos de esto para culminar con el trabajo en la Academia Mexicana de la Historia. Mira, quizá podríamos ir de atrás para adelante, como diría. No, al revés, de adelante para atrás. Uh-huh. Una enorme satisfacción me la dieron ustedes el otro día. ¡Ay, no me digas! La verdad, me sentí muy, muy, muy reconfortado. La idea de hacer el reconocimiento, lo agradecí muchísimo, porque además es un reconocimiento pues de gente de categoría, ¿no? Entonces, y luego, tal como lo hicieron, poner a hablar, bueno, la doctora Peregrina, pues evidentemente es una relación entrañable la que tenemos de hace tantos años, ¿no? Uh-huh. Hemos navegado juntos parte de las cosas que se han conseguido, o muchas de las cosas que se han conseguido, pues se le deben a ella. Pero bueno, la participación de David Piñera y de Eduardo Matos, pues son dos amigos entrañables, también de hace muchos años, ¿no? Entonces, pues como que fue, como dije ese día, un cañonazo bajo la línea de flotación. La verdad que me sentí muy, muy, muy reconfortado. Ahora, sí hay una serie de reconocimientos públicos que pues algunos son más significativos, otros quizá tienen más mérito que otros. Pero bueno, habría que pensar que me dieran el premio Jalisco y el premio Ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Sí, sí. Aquello de que te reconozcan en tu propia tierra a veces no se cumple, claro. No se cumple. Uh-huh. Por un lado, yo creo que en esa misma línea, pues, digamos, el haber sido miembro de la Academia de la Historia, miembro de número de la Academia de la Historia, uh-huh, pues también es algo que me dio una gran satisfacción. No pude participar mucho del trabajo de la Academia porque finalmente la lejanía, el ser foráneo, pues hace que, porque soy foráneo de 600 kilómetros, o sea, no es fácil ir con frecuencia. En alguna época faltaba poco, pero bueno, sí creo haber participado activamente en algunas de las actividades. Supongo que mi opinión, sumada a la idea esta de abrir el panorama de los miembros corresponsales en una institución como la Academia de la Historia, que era originalmente una academia sumamente cerrada, elitista, era un verdadero cascarón aquello, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh, poco a poco se fue abriendo, y bueno, ahora la presencia de tantos, de un número crecido ya de miembros corresponsales y de buenos miembros corresponsales, porque la mayoría es gente de muy buen nivel. Yo creo que muchos de ellos merecerían sobradamente ser de número. Supongo que se vale que algunos de ustedes puedan ir tomando los lugares que vayan quedando vacantes.
Yo voy todavía a hacer una nueva proposición, aunque no tengo derecho más que hablar, no puedo votar ya en la Academia de la Historia, pero yo quisiera casi poner como requisito para ser miembro de número, haber sido primero miembro Corresponsal. corresponsal, pero yo porque, en fin. Pero bueno, el tema, la Academia, con todos esos defectos que tiene, por supuesto, y sus críticas que se le hacen, pues no deja de ser una institución de primerísima calidad, y el haber sido miembro de ella durante más de 20 años, pues, Sí. pues también es un motivo de satisfacción. Que te diré también, hubiera sido un motivo de gran satisfacción el día que me doctoré en el Colegio de México, si no hubiera sido por la muerte de mi maestro. Ahora, hay otras cuestiones. Cuando entregué la presidencia del Colegio de Jalisco, sentía una gran satisfacción interior porque recordé la situación en que la habíamos tomado el Colegio de Jalisco, la doctora Peregrina y yo. Entonces, haciendo un balance rápido, pues no había comparación. O sea, no se ha dado en la historia del colegio un desarrollo de esa magnitud en todos los años que han venido después, ¿no? Es más, en algunas de las administraciones quizá ha habido hasta un cierto retroceso, ¿no? Bueno, de manera que cuando entregamos el colegio, pues sí, el discurso que hice pues era bastante presuntuoso, pero era lo que había pasado, ¿no? Estaba muy, muy, muy orgulloso. ¿Te puedo hacer una pregunta en relación al Colegio Jalisco? ¿Qué le falta en estos momentos a esta institución? ¿O qué debiera hacer para fortalecer mucho más su presencia? Yo creo que necesita un poco más de actividad pública, cosa que no es imputable a la administración, porque la pandemia la vetó. El Colegio de Jalisco, con ese magnífico jardín que tiene, podría ser un ágora, y lo fue en alguna época, un ágora en una ciudad en que la gente ya casi solamente se reúne en los centros comerciales, ¿no? Desde hace muchos años no se ha creado un nuevo parque, no ha habido espacios de relación de la gente del barrio, de los barrios, etcétera. Entonces, yo siento que un espacio como ese, se convirtió en una época, en una verdadera ágora académica de la ciudad. Y insisto, la plática, el diálogo, el chiste, la discusión entre las personas de una misma comunidad es necesaria, es indispensable, se requiere, en fin. Tal vez eso sea lo que le falta, y quizá un poco de sistematización de otro tipo de actividades académicas más formales. Aunque, insisto, pues yo creo que yo tengo la sensación de que el presidente Arias de la Mora tiene la película clara en ese sentido. Yo he platicado bastante con él, le he tratado de contagiar de lo que es el espíritu de un colegio. Sí. Creo que lo ha asimilado bien, de manera que siento que vamos por buen camino para una reanimación del colegio. Del colegio. Yo creo que vamos bien, ¿no? ¿Has ingresado a otras academias, como la Academia Mexicana de la Lengua? Sí, estuve en ingresé a la Academia Mexicana de la Lengua con un discurso que me encantó. Bueno, el discurso que hice cuando ingresé a la Academia Mexicana de la Historia, que se llama Centralismo e Historia, no les gustó a más de la mitad de los académicos. Porque... Pero era reafirmar tu ser foráneo. Pues sí, claro, ¿no? A ver, esta academia que piense que en fin, lo que dice ahora nuestro director García Diego, de que pues es una academia mexicana, de México, de todo México. No metropolitana, ¿no? No metropolitana, en fin. Ahora, te voy a contar algo que me produjo una enorme satisfacción por lo raro, insólito. Un día me invitaron a ver un partido de fútbol en Barcelona. Y me dijeron que teníamos que llegar temprano, que porque si el estacionamiento, que quién sabe qué, que fue y que vino. La señora que me invitó era lo que le llaman ellos la consejera de cultura. Viene siendo la secretaria de cultura. Y acababa de pasar la Feria del Libro de Guadalajara, que esa me dejó muchas satisfacciones, pero por poco y me mata. Cuando se acabaron yendo todos. Haz el par-
paréntesis, ¿por qué? Yo fui a dar al hospital con una taquicardia. ¿En todos serio? Los bueno, es que hay que estar... Me agotaron. Sí. Me agotaron, bueno. Y entonces, bueno, ya fuimos a... vinieron por mí, ahí donde estaba yo viviendo, fuimos al estadio, me subieron por unos elevadores, unas escaleras y todo eso, y de repente me invitan a pasar a un salón relativamente no muy grande, ahí en esa zona, que es la zona VIP, vamos a decir, o donde está el palco de los chipocludos, y en ese momento me sacan unas fotografías y me declaran solemnemente jugador honorario. ¡No! ¡Mira! Así como me ves de inútil, poseo el nombramiento de jugador honorario. ¿Y te dieron tu jersey? Una foto y el jersey, uh-huh. Claro, y el jersey, sí. Con mi número, con el número que usaba además cuando jugaba yo fútbol. Ay, esa parte no las has contado. ¿Qué número usaste? Malísimo, 7. ¿7? ¿Y de qué posición? ¿Medio? Extremo derecho. Extremo derecho. Era muy correlón, siempre fue muy correlón. Bueno, o sea que, y qué eso, emoción. Y eso, a mí me causó una gran emoción. Sí, sí. Y me da pena que no haya dónde meterlo en mi currículum. El SNI no me da puntos por eso. Bueno, ya lo pusimos aquí, pues ya lo contamos ya está aquí, ¿no? Uh-huh. No, bueno, y ha habido muchas otras situaciones de gusto, ¿no? Uh-huh. Para mí fue importante también cuando me pusieron la llamada, creo, de San Jordi, la Cruz de San Jorge, sí. Que era el gobierno de Cataluña. Sí. Uno que además fue una jornada muy, 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 muy curiosa porque un día en la noche me imponen la Cruz de San Jordi y 2 días después me dan un premio que se llama Catalonia Internacional, del que yo no tenía ni idea, ni siquiera tenía idea de que me habían postulado. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estuve. Que por cierto estuvo muy divertido porque a la hora de la ceremonia nos pusieron en el piso los nombres de dónde nos teníamos que parar, porque dieron varios premios, uh-huh, de esos, uno para historia, otro para otra cosa. Y yo no sabía qué hacer porque había un lugar donde estaba el nombre, pero de mi papá. ¿Y qué tú dijiste? Yo dije, pues no puedo poner ahí. Ajá. Entonces ya les dije, oiga, ¿cómo le hago? Pues yo no soy este. ¿Cómo que no? Sí, no. No, pues disimule, dice, porque la verdad es que nos equivocamos. Claro, porque tu papá se llama Joseph, ¿no? Sí, se llama igual que yo, o yo me llamo igual que él, perdón. Pero lo que pasa es que mi papá ya tenía como 10 años de muerto. Entonces, sí. En fin. Bueno, pero quiero decir, fueron unas ceremonias muy, las dos ceremonias fueron como muy, muy intensas, ¿no? Son de esos premios. Y luego cuando ingresé al Instituto de Estudios Catalanes. Claro, es que tienes 4, la insignia de la Fundación del Estado de Cataluña. Miembro de la Sociedad de los Estudios de Cataluña, con decoración de San Jordi. Y el Premio Internacional Catalonia. O sea, pero bueno, ser miembro del Instituto de Estudios Catalanes, que es algo así como la Academia Mexicana de... Como dijéramos el Colegio Nacional, vamos, uh-huh, a decir, ¿no? Uh-huh. Pues también no deja de ser... Menor. Uh-huh. Menor para mí porque, bueno, finalmente, como te digo, soy un advenedizo en la cultura catalana. Empecé negociando ayuda para... Para la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, la relación siguió. Uh-huh. Y he de reconocer además que cuando fui presidente del Colegio de Jalisco, acudí a los catalanes y la verdad es que me dieron una enorme ayuda, uh-huh, para levantar el colegio. Uh-huh. Pero enorme ayuda, uh-huh, mandando gente, haciendo propaganda, colaborando en la publicación de libros, uh-huh, etcétera. De manera que yo, en una buena parte, en una parte sensible, el desarrollo que logramos darle Angélica Peregrina y yo al colegio, uh-huh, pues contó con la colaboración bastante importante del gobierno de Cataluña en diferentes fases, ¿no? Y universidades y todo eso. O sea que sí, el hecho de que me hayan dado ese nombramiento de un poco miembro de, pues es la máxima institución cultural de Cataluña, pues no deja también de ser así como muy, muy satisfactorio, ¿no? Sí, y bueno, porque ahorita que narras estos premios, estos reconocimientos,
no es nada más el recibir el premio, o sea, los has, se puede decir que más bien la relación la has establecido, has mantenido el contacto con tu entidad, Jalisco, con el colegio de Jalisco, con la universidad. Ellos han sido, han sido las instituciones beneficiarias de estas relaciones y que, claro, se acompaña con este reconocimiento, pero siempre con esta idea de fortalecer lo que te propusiste cuando terminó tu examen doctoral, ahí con la luna de frente, en la carretera. En la carretera entre Querétaro e Irapuato. Exactamente. Y yo creo que eso también se refleja en los premios que has recibido por parte de distintas instancias aquí en Jalisco, ¿no? En Guadalajara, sí, en San Juan. En otras partes de México, uh-huh. Monterrey también. Ay, te dieron eso de la orden esta, ¿cómo se llama? Alonso de León. Sí. Y ahora, sí quisiera terminar con un comentario de un libro. A ver. Hay un libro que es para mí el más chiqueado de todos, no obstante que es un libro poco serio, poco uh-huh. riguroso, poco académico. Uh-huh. Lo hice en poco tiempo. Uh-huh. Se llama De no ser por México. Sí. Obviamente me han criticado de que no tiene valor académico y todo eso, pero yo estudié en escuela juarista, eso lo quiero dejar muy subrayado. Escuela laica, escuela que cultivaba el patriotismo. Uh-huh. Y si tuviera que volver a empezar mi educación, haría lo mismo. Volvería a mi escuela juarista. Yo sé que a veces exagero con mi nacionalismo, también estoy de acuerdo. Ni modo. No voy a cambiar a mi edad. Soy mexicano y quisiera que se me quisiera, que se me siguiera reconociendo como mexicanísimo. No, no tengo ninguna duda, ninguna sospecha. Entonces, ese libro me dio la oportunidad, como digo en el prólogo del libro, de gritar un viva México, estruendoso, escandaloso, y demostrar por qué los mexicanos tenemos muchos motivos, entre otros de lo que habla ese libro, de estar sumamente orgullosos de nuestro país. Entonces es un libro que para mí tiene un valor. De todos los 1,000 libros míos, es el único que tengo exhibido aquí. Uh-huh. ¿Es este? Sí, no, es un libro barato, no tiene mayor encanto, pero no sé si lo encuentro rápido porque pero tiene un prólogo además, que eso sí me enorgullece mucho, de Sergio García Ramírez, que bueno, no deja de ser un super personaje, ¿verdad? Y son pues estas pocas páginas una manera muy particular de gritar viva México de un viejo que ha vivido siempre con tal premisa y está ya viendo cerca el final de su camino. José María Muria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas memorias, por estos matices de satisfacciones, por regalarnos estas anécdotas. De verdad que lo aprecio mucho y yo espero que falten muchas cosas por recorrer. Bueno, no sé si tantas, pero dos. En un futuro, hablemos de personajes con los que tuviste una cercanía, no como las que nos has contado hoy, pero por ejemplo con Reyes Heroles, como cuando conociste a la ahora papa de la iglesia, pero Fidel Castro. A lo mejor dedicaremos algo como para tener una charla sobre estos personajes, pero tenemos un pacto tú y yo, que es hacer un documental sobre las calles de Miguel León Portilla en Jalisco. Eso lo signamos ahora acá y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en este trecho, que todavía esperemos que sea largo. Y muchísimas gracias. Gracias a ti.